de verde el Girona, de blanco el Azuqueca. En el Azuqueca, Celia García Paunero con el número 1, Noelia Pariente con el 2, Laura Marcos con el 3 y Rebeca Cotano con el 4. En el Basket Girona, Marta Canella con el 1, Alba Prieto con el 2, Vega Jimeno con el 3 y Aitana Cuevas con el 4. Hablando de Vega Jimeno, tenemos regalo, no, regalazo para todos los que nos estáis siguiendo a través de Twitch. Se sortea la camiseta de juego, firmada camiseta de juego, con el olor de Vega Jimeno, es maravilloso. Empapada de sudor. Empapada de sudor de Vega Jimeno, la capitana de la selección, 3x3, que ha sido campeona de Europa. En el chat de Twitch nos comentáis con el hashtag sorteo Herbalife 3x3 Zaragoza y nos contáis lo que sea. Luego se hace el sorteo al final del torneo, sorteo con una aplicación que lo hace todo de forma aleatoria, que nadie piense que se lo vamos a dar aquí al primo o al cuñado. Y luego pues se contactará con el ganador por chat. De momento, 2-0 arriba. Primeras sensaciones, Jorge. Bueno, de momento, bastantes imprecisiones en el partido, pero está dominando sobre todo Girona por el rebote ofensivo. Y bueno, a ver ahora si se va entonando un poco Azuqueca con el tiro exterior, que ha tenido buenos intentos. Pero de momento eso, dominio físico y sobre todo defensivamente de Girona. A este que viene los espectadores es Jorge Parra. Lo digo porque hemos tenido algún pequeño problema técnico y puede que alguien se esté incorporando a la retransmisión ahora y bueno, empiece a empaparse de lo que estamos viendo. Recapitulo, lo primero, saludaros a los que os estáis uniendo ahora mismo. Primera semifinal de este torneo de Zaragoza del Herbalife 3x3. Serie es la que está enfrentando a la Azuqueca 3x3 contra el Basket Girona. De momento, Basket Girona arriba 3-0. Basket Girona que cuenta con Marta Canella con el número 1, Alba Prieto con el 2, Vega Jimeno con el 3 y Aitana Cuevas con el 4. Azuqueca con Celia García Paunero con el 1, Noelia Pariente con el 2, Laura Marcos con el 3 y Rebeca Cotano con el 4. Hablando de Vega Jimeno, también lo recuerdo por si alguien no ha podido escucharlo, si sortea su camiseta, la de juego, la buena, firmada. Para ello, que la gente comente en Twitch con el hashtag sorteo Herbalife 3x3 Zaragoza. Vega Jimeno, que es la capitana de la selección española, que ha sido campeona de Europa de 3x3 y que es también la que intentaba ese lanzamiento. De momento, dominio del Basket Girona 4-0. El sorteo, por cierto, al final del torneo, de forma aleatoria. Nadie piense que hay bolas calientes. Importante destacar eso. Importante, importante, porque además Jorge Parra ya me ha dicho que la quiere y ya le he dicho, no, mira, entras en Twitch, comentas y luego ya vemos. No tengo privilegios por estar aquí sentado. No hay privilegios para nadie, ni siquiera para Jorge Parra, jugador de la Azuqueca 3x3 masculino, que va a jugar una de las semifinales del Open masculino. La otra semifinal del Open femenino va a enfrentar al Elite 3x3 contra el Big O Team. Las del masculino, al Valobra Big O Team contra el San Feli Ueng y al 3x3 Madrid contra la Azuqueca 3x3. El intento ahora de la Azuqueca desde fuera, adentro. Se está animando el partido, van 3 triples seguidos, parece que ya se ha abierto la lata. Se está calentando la Azuqueca, esto es 6-4 con 6-24 por jugar. O sea, en la Plaza del Pilar. Han tardado en empezar a arrancar las chicas de Azuqueca, pero ahora con mucho acierto. Vamos a ver cómo se defienden los dos equipos, que son dos de los grandes candidatos a conquistar el título aquí. El sorteo ha querido que se tengan que cruzar en penúltima ronda. Sí. De momento, partido muy físico también. Girona pone un nivel muy alto en defensa y eso la verdad que se va a notar cuando pasen los minutos. Azuqueca, que ha ganado dos de los torneos. En este caso el de Marbella, el más reciente, imponiéndose a Valencia. También ganó en Albacete, imponiéndose al 3x3 Madrid. Los torneos restantes, en Murcia victoria del 3x3 Madrid, imponiéndose a la Azuqueca. Y en el Campello, la Azuqueca, que jugó la final pero cayó contra el Big O Team 14-19. Y pues, conjunto habituado a jugar el partido por el título. Vamos a ver si lo consigue en esta ocasión ante un Basket Girona que tiene de bloque a la selección europea, que ha sido campeona de Europa, ni más ni menos. De TBT son la selección nacional, pero nuestras chicas de momento están más habituadas a este torneo. Han llegado a las finales y llevan ganadas las dos últimas, así que a ver qué tal. Va a ser un partido duro. Aparte, el bloque del Girona, que viene de jugar en Francia hace muy poquito, vamos, sí. Tan prontito como ayer, ¿no? Sí. Creo que no estaban todas las jugadoras, pero sí que hace poco han estado compitiendo todas y la verdad que llevan todo el verano y llevan varios años compitiendo juntas, así que se nota que están mucho más engrasadas como equipo.
7-5, Basket Girona arriba, 5-46 para llegar al final del partido. Si alguien está empezando a ver hoy baloncesto 3x3, lo primero que tengo que decirle es que hace mal. Pero bueno, todavía está tiempo de redimirse y de unirse a esta disciplina. Y para todos aquellos, el que vea baloncesto 3x3 durante mucho tiempo me dirá, ¿y por qué cuenta esto? Bueno, pues para el que esté iniciándose. Un poco las reglas, las variaciones que tiene con respecto al 5x5. Partidos de 10 minutos o cuando un equipo llega a 21 puntos, posesión de 12 segundos, canastas de un punto desde dentro más allá de la línea de triple de 2, en caso de empate tiempo extra gana el primero que anote 2 puntos, la falta dentro, tiro libre más allá de la línea de triple, 2 tiros libres, con 6 faltas cada equipo tiene un tiro libre, de entre 6 y 10 2 tiros libres por falta y de 10 en adelante 2 tiros libres y posesión del rival. Eso es para los equipos que se pasan haciendo faltas, así que bueno, Jorge Parra no lo hace, pero bueno, para el que se, para los, cuando los partidos se calientan hay que penalizarlo también. Sí. Saque desde el semicírculo debajo de la canasta, rebote defensivo, robo o tapón, balón fuera de la línea de triple, rebote ofensivo, no hay que sacarla, lucha, juega el defensor y las sustituciones sin balón en juego. No sé si me he dejado algo. Creo que está todo. De hecho, hay normas que hasta estoy aprendiendo yo ahora mismo. Pues apréndetelas porque luego tienes que salir. Sí. Y te voy a las imprescindibles, las imprescindibles me las sé. Te voy a leer la cartilla si te equivocas, ¿eh? La pelota que salió por línea de fondo, 9-5 más 4 para Basket Girona con 5 por jugar, llegando al Ecuador de este partido. Sí, de momento, tanteador bajo, de momento. Pocas faltas también, partido bastante limpio, pero bastante duro. No es para menos. Noelia Pariente intentaba entrar hacia adentro. La cortó en su trayectoria Vega Jimeno. Creo que han pitado posesión. Pues ahí está. Se acabó la posesión. Cambia de manos. Sí. Y será para el balón equipo verde. Donde ahora están jugando Aitana Cuevas, Vega Jimeno y Marta Canella, que es quien tiene la bola, quien saca el pie fuera hacia la zona de triple con ese step back que no tuvo recompensa. Nada, han tenido un tiro muy claro, la verdad. Y luego, pues el rebote Aitana haciendo mucho daño, como es habitual. Aitana, que es una jugadora ya con una trayectoria, bueno, más que envidiable. Una jugadora que, bueno, 36 años ya, campeona de Europa 3x3 en París. Ya hemos dicho que el bloque de la campeona de Europa lo tenemos por aquí, que se retiró tras 16 temporadas y más de 9.000 minutos, con el récord histórico de anotación en el F2. Y si me pongo a leer la trayectoria, se nos acaba el tiempo. Majadahonda, Zamarat, Avilés, Cortegada, Burgos, Alcobendas, Estudiantes y Leganés. Ni más ni menos. Espectacular. Una jugadora muy dominante y en 3x3 todavía más. Para mí querría esa hoja de servicios. Marta Canella buscando posición de tiro. Encuentra por dentro Aitana Cuevas. La combinación Canella-Cuevas, la doble C. Jugador. Que funciona de maravilla. 11-5. Se nota que se conocen, se entienden y saben jugar muy bien a esto. Pero vamos, vaya manera de terminar la jugada. Sobre todo Girona pone un nivel muy alto en defensa, que es muy complicado jugar contra ellas. Y yo creo que es donde se nota físicamente el nivel extra que pueden llegar a tener. Desde fuera Vega Jimeno, eso no entra. Vega Jimeno, por cierto, jugando en casa y anotando de esa manera, sumando un punto más para las suyas, la jugadora valenciana de 30 años, ahora campeona de Europa 3x3 también en París. Plata europea sub-16, oro europeo sub-18, plata mundial sub-19, plata europea sub-20, oro europeo sub-20. Madre mía, qué colección de medallas. Ah, no, ya quisiera yo ese medallero. No le caben en casa, con una me vale. Nada. Pero tal como está la cosa, yo creo que la tendría y la acabaría vendiendo o algo así. Sí. Está la gasolina muy cara, ¿eh? Sí. Madre mía. Mejor un imán para la nevera o algo. El pase entre las piernas de Marta Canella buscando a Aitana Cuevas. Creo que no han dado el más uno. Pero el pase entre las piernas queda, ¿eh? Ah, eso. Y además, con la de cámaras que hay, seguro que alguien lo ha grabado y eso luego se pone como la repetición. Lo puede ver luego en la redifusión, ¿eh? Que sí, se queda en Twitch. Saluda a todos los que nos estáis siguiendo. Intentaba adentrarse en la cueva, en la boca del lobo. Alba Prieto, no acertó. Bueno, el amago ahora con todo, comodidad, anota. Laura Marcos. Sensacional. La jugadora de Ponferrada. La respuesta ahora de Marta Canella. Esto es 13-8. Está castigando ahí muy bien Canella la altura que tiene. Delia García Paunero. No entra. Está muy bien, gira muy bien sobre ella misma, acaba con las dos manos, es muy difícil. Si le dejas ganar la posición es muy complicado. Y las coge muy arriba, sí, muy sí, alta sí. También. Lo tiene todo. Aitana Cuevas.
Nada, muy complicado pararla ahí dentro. Momentos de descanso para ella, entra Vega Jimeno. Tiempo muerto ahora en pista por Azuqueca. Aprovechando que la gente escriba con el hashtag, sorteo Herbalife 3x3 Zaragoza, para intentar ganar la camiseta de Vega Jimeno en este torneo que se disputa en una ciudad, bueno, pues como todas buenas ciudades a las que está yendo este circuito 3x3 Herbalife, que llega de la mano también de Baloncesto España y de Madison. Aquí están los dos remando para, bueno, para poder ofrecer este gran espectáculo que posteriormente se va a ir a Coruña y luego a Barcelona a la disputa del Máster en esta ciudad, en esta Plaza del Pilar, que es, bueno, un sitio maravilloso para estar y además encima cayendo el sol. Es que esto es poesía pura. Un lujo poder jugar aquí, la verdad. Yo creo que sin duda ha sido la mejor sede hasta el momento. Vamos, es un lugar maravilloso. El campo lleva lleno desde hace una hora. Ayer también hubo muchísima gente, que no suele ser habitual en la fase de grupos. Y la verdad que espectacular Zaragoza de momento. Lugar de película, y de película histórica además. ¿Sabes que aquí en 1898, que ya ha llovido, se rodó la primera película española? Pues no se curraron mucho el nombre, ¿eh? Salida de la misa de 12 de la iglesia del Pilar de Zaragoza. La verdad que tendría que haber puesto un límite de palabras en el título en para el que fuera más pegadizo. El argumento era implícito en el título. Por dentro, Vega Jimeno gana la zona, intentaba remontar con ese lanzamiento. Ahora está cercada por dos contrarias. Más 6 para Vázquez Girona, que abierto una distancia importante para las alturas de partido en la que estamos, con 2.24 por jugar. Me imagino que a Azuqueca no le va a quedar más remedio que intentar buscarlo desde fuera, ¿no? Sí, pero también al final, cuando 2 minutos en 3 portes es bastante tiempo, y si caes en la trampa de querer precipitarte y tomar tiros rápidos, igual a veces es peor. Creo que tienen que seguir haciendo su juego y los tiros vendrán solos, y sobre todo centrarse en que ellas no sigan sumando en el marcador porque están más cerca de 21. Y han hecho ya prácticamente la mitad del trabajo, por así decirlo, Girona. Atacando ahora el Girona, Alba Prieto encuentra a Aitana Cuevas. Aitana Cuevas, es que lo hace de memoria. Lo tiene en la cabeza. Esa jugada la hemos visto este finde y en todas las sedes mil veces. Esa jugada la llevamos viendo 20 años y siempre sale, ¿eh? Nunca falla. Y con distintas camisetas. Con distintas camisetas, sí, con, sí. En por 5, en por 3, da lo mismo. Lo que lo pongas. Y si sale otro deporte, la seguirá haciendo. Si hay un por 4 también, y si hay un por 10, seguirá haciendo la misma y seguirá anotando. Sí, sí, sí. Baloncesto por 10, eso sería mucho, ¿eh? Eso. Eso ya. Un campo de rugby igual. Ahí no tocáis la bola, ¿eh? Nada, nada. Mola más esto porque puedes tirar muchos más tiros. Y la verdad que la selección de tiro es mucho más rápida y la decisión y todo. Se le pone complicado el tema a la Azuqueca. Parece que es la misma, la anterior. Lo mismo, esta ya la he visto. Repetida, no hemos dado marcha atrás. Es que Aitana Cuevas ha anotado otra canasta. 17-9, por cierto, Azuqueca ya con 6 faltas. 2 sí. Tiene Girona. Eso también ha determinado mucho, porque yo creo que en estas dos jugadas se podría gastar una falta, pero como ya entrarían en tiros libres, pues al final toca especular un poco con el contacto y rezar para ver si la falla. De momento lo tiene bien encarrilado el Vázquez Girona. Sí. ¡Qué pase! Wow. Ahora de espaldas entre las piernas de Marta Canella, que ha venido a dar espectáculo. También Aitana Cuevas, que sigue a lo suyo en la oficina del baloncesto 3x3. Sigue sumando como si no hubiera mañana. Marta Canella. Está jugando muy bien. Girona está haciendo un partidazo muy sólidas atrás. Y luego adelante, pues sabiendo a lo que juegan. Y desde fuera Vega Jimeno, le queda un punto solo al Vázquez Girona para acabar esto por la vía rápida. Y 1-14 sí. Para acabar el partido. Anota. Se ha ido la luz. Ahora el Azuqueca, se ha ido la luz. Ha habido un pequeño problema, pero bueno, le vamos a rezar a la Virgen del Pilar para que nos solucione sí. El problema. Después de este partidazo que estamos viendo, que está siendo un auténtico partidazo. Totalmente. Le quedan al duelo 57 segundos por jugarse. Bueno, estas son las cosas del directo, ¿eh? Lo que tiene. Bueno, esto puede pasar y nosotros estamos aquí para contarlo. Estamos aquí en la plaza todos a gusto. A gusto, vamos a la Plaza del Pilar, donde vas a estar mejor. No te lo dicen y no te lo crees. Vamos, o sea, nada más que cojan aire las chicas, que la verdad que jugar a esta temperatura tampoco es fácil, así que. Y nosotros un también. Un respiro. Con el frenesí de partido que estamos viendo, nosotros también tenemos que coger aire.
Sobre todo de cara ya también al siguiente partido, sí, que sí, va a ser también una semifinal bastante, bastante animada. Y tú al tuyo, que tienes luego semifinal por la un poco más adelante, ¿eh? Semifinal contra el 3x3 Madrid. ¿Cómo llegáis a ese partido? Esta mañana habéis sido capaces de ganar el duelo de cuartos, un duelo bastante igualado, con esa canasta de Dani de la Rúa. ¿Cómo afrontáis el de esta tarde? Bueno, pues como afrontamos prácticamente todos. Aquí al final nunca hay favoritos. Eso ya ha quedado claro en 3x3 que puede ganar cualquiera, son 10 minutos y con el nivel de acierto y tal, cualquiera puede ganar, así que como hacemos siempre, plantear el partido, salir duros. A ellos tenemos la suerte de que le conocemos más, porque yo he jugado con varios de ellos, el año pasado jugaba en 3x3 Madrid, y nada, se lo va a llevar el que cuide más los detalles y va a ser un partido muy muy igualado. Vienen con la metralleta cargada, se pueden a tirar desde fuera. Sí, ya les conoces tú, pero yo que les he visto esta mañana, ya te doy la pista, ya que estás por aquí, ya que nos acompañas, bueno, pues te doy el consejo ya para que lo sepas. Son muy peligrosos, yo la verdad que juego con uno de ellos, he jugado con otros, los conozco y sé que pueden ganar a cualquiera, porque con el nivel de acierto y el nivel físico que tienen, son muy muy peligrosos. Le queda un punto a Básquet Girona para ganar este partido. Ahí está Marta Canella, entrega a Aitana Cuevas. Buena defensa ahora. Pariente desde fuera. El lanzamiento dentro de Noelia Pariente. Ha hecho un torneazo Noé, sobre todo ha metido muchísimo, nos ha dado mucho en el poste. La verdad que se merece ahí ese triple y a ver si puede remontar un poquito más y acercarse en el marcador en el tiempo que queda. 20-11, ahí está Rebeca Cotano, leyenda del Valencia Basket. Lo tiene todo allí, todas las estadísticas buenas son suyas. Sí. Es la última incorporación de Azuqueca, ha jugado dos torneos y la verdad que muy bien. La que más veces ha vestido la camiseta del Valencia Basket, la segunda máxima anotadora, también de reboteadoras. Y ella y su equipo no van a estar en la final. La victoria es para el Basket Girona, que gana por 21-11 en un partido muy completo, donde han brillado especialmente Marta Canella y Aitana Cuevas, cada uno en lo suyo, ¿no? Sí. Y de forma brillante estarán en ese duelo por el título. Un equipo que mete miedo, que es el bloque de la selección española que fue campeona de Europa. Y ya se van a hacer la foto de familia antes de que entren en escena quienes van a disfrutar la segunda semifinal, el Elite 3x3 y el Big Old Team. Ahora lo comentamos, antes hacemos balance de lo que hemos visto aquí. Un Basket Girona en modo aplastante, ¿no? No necesitan carta de presentación, la verdad. Yo creo que claras favoritas por el nivel que están demostrando y por quiénes son individualmente y como equipo. Y luego, pues, hacer mención especial a Azuqueca, que es la primera semifinal en la que se quedan fuera, que están haciendo un circuito increíble y que seguro que van a dar guerra a las dos sedes que quedan. Desde luego, es verdad, no se puede estar en todas las finales. Tendréis que dejar alguna en Azuqueca para los demás. Nada, esto lo único que les va a hacer es todavía darle más hambre para las siguientes y que vengan todavía con más ganas. Claro, pues es que los demás también juegan, que si jugáis todos vosotros, luego que hacemos los demás. Va, nosotros encantados de que la jueguen, mientras sean nuestras chicas y nosotros. No, claro. Encantados. Ahí está el saludo de las ganadoras, hoy de verde, conjurándose para celebrar esa victoria. Victoria incontestable. Sí. Del conjunto de Girona, del Básquet Girona, que está de enhorabuena este verano porque ha logrado el ascenso a la Liga CB, al igual que el Granada. Totalmente. Junto que en donde ahora manda el boss. Margasol. Se ha renovado, va a jugar en ACB. Así que muchas ganas de poder ver. No está mal de tener de jefe a Margasol, De compañero y de presidente. El problema es que, claro, al ser presidente se tiene que pasar siempre, tú imagínate. Hombre, ya está el entrenador, digo yo. Tonadito de entrenador, eso te voy a decir. Bueno, también es que el entrenador, la verdad que algo sabe, ¿eh? Sí. La verdad que debe ser un lujazo estar en ese equipo. Volviendo los viejos laureles, ¿no? Del Girona, de la que la Casballu. Sí, devolviendo a la ciudad de Girona, donde tenía que estar desde hace años. La verdad que es un proyecto muy bonito y que creo que yo me alegro de que haya salido así de bien. Y también sale bien en el 3x3, al menos de momento. Ya están sobre la pista las protagonistas de la segunda semifinal de este Open femenino del Herbalife 3x3 Series, de la prueba que se disputa en Zaragoza, de la mano de Baloncesto España y de Madison. En el Elite 3x3 van a estar Sierra Mur con el 1 y Sasso Conde con el 2, Cecilia Muate con el 3 y María Espín con el 4. En el Big Old Team, María Sal con el 1, Irene La Huerta con el 2, Serena Oma con el 3 y Paula Estebas con el 4. Ni tan mal la nómina en uno y otro, ¿eh? No, la verdad que creo que es un partido todavía más igualado que el anterior que hemos visto. Son dos equipos de perfil más parecido físicamente y va a estar ahí, yo creo. No me mojaría.
No, además, yo sí, pero no por con un marcador. Digo, me mojaría un poquito porque hace calor aquí en Zaragoza. Sí, sí. Un poquito de agua no me vendría mal. Además, aquí que se celebró la Expo del Agua en su momento. Pero sí, en cuanto a marcador, yo tampoco me pronuncio. Ahí estoy de acuerdo. De blanco está el Fisioptimus, la Rioja Bigout. Y de verde, el Elite 3x3. O sea, Sierra Mur. De momento ha empezado con una muy buena defensa Bigout y de momento muy buena penetración. Sacando la falta. No, perdona, era Elena Oca. Mira la línea de tiros libres. Paula Estebas. Que está de triples, va muy bien. De hecho, ha jugado el concurso de triples, sí. Y ha disputado la final. Sí, ha perdido al final, pero la verdad que ha demostrado que enchufa. A ver si le vemos ahora meterlas, que yo creo que le va a alegrar más todavía que meterlas en el concurso. Concurso de triples que se ha llevado Nil Baqués, sí. Si no me equivoco. Sí, correcto. Esto me lo ha contado todo Jorge Parra. Yo estaba en la semifinal. Los periodistas nos gusta adjudicar, bueno, cuando nos dejan adjudicar las fuentes, ¿verdad? Cuando podemos. Sí, sí, hay que citar. Hay que citar. Intenta el lanzamiento, ese rebote se lo queda el Bigout. Moviéndola Elena Oma por dentro. El tuya mía con María Sol. Elena Oma saca hacia afuera. Paula Estebas, va a tener que tirar. Canasta. No le queda remedio que tirar, esa es posesión. Se ha acabado, se hizo de noche. Muy en buena, la pista, no muy en buena Zaragoza. Defensa de élite que no ha dejado ningún tiro fácil. Ni ha dejado que penetren. La verdad que de momento muy bien. Defensoras de mucho nivel en el, sí. En el Elite 3x3, especialmente el caso de Ceci Muate, que es una jugadora que defiende de maravilla. Sí, sí, sí. En general son un equipo muy físico y ocupan muy bien el campo y es muy complicado jugar contra ellas. Jugadora del Leganés, que estuvo en la Universidad de Ole Miss en su momento también. Sí. Y en el Ilaurgi, y en el Corazonistas, y en el Rivas. La verdad que no nos podemos quejar de nivel femenino en este torneo de Zaragoza y en general en todo el circuito están jugadoras de un altísimo nivel. Y del masculino tampoco, no seas modesto. Nada, no nos podemos quejar de nada aquí. El lanzamiento que se marcha de Paula Estebas. Yo creo que era pase. En su defensa voy a decir que creo que ha buscado al final el pase. Pues el pase que se fue al limbo, 0-0. Con 1:03 jugados de partido. Eso quiere decir que nos queda ahora 8:53. Muy bien. Penetrando y encestando de esa manera María Espín, sí. Para poner el primer punto en el marcador. No sabemos qué ha pasado en el marcador. Ahora nos enteraremos. María Espín, la jugadora madrileña de 33 años, jugadora del Estudiantes, ex del Alcobendas, del Tenerife, del Cref, del Leganés. Y que fue noticia, en un momento por algo, lo comentaba esta mañana con Pablo Menéndez, con el seleccionador, que no debería ser noticia, pero fue noticia. Fue un partido, ella es fisioterapeuta, y se puso a vendarle el tobillo a una rival. Y alguno dijo, pero ¿cómo se puso a vendarle el tobillo a una rival? Bueno, deportividad. Hay que ayudarse, deportividad 100%, claro que sí. Hay que apoyarse. Y eso hizo María Espín. Al final, lo mejor es ganar a la gente en la pista y todos somos deportistas y todos sabemos lo que es una lesión, por desgracia. Así que siempre hay que ayudar en esas cosas. Intenta encestar Elena Oma. Se queda ese rebote, este Timuate. Se le marcha Sierra Mur. Ha habido imprecisión en el pase, pero bueno, también es que yo creo que… Tensión, una semifinal, todo igualado. 1-0 solo, con 8-19 por jugar. Hay mucha tela que cortar aquí. De momento yo creo que se notan los nervios siempre en los primeros instantes del partido. Pero bueno. Mucha tela que cortar en la Plaza del Pilar. Vaya rima, buena hecho. Sí, moviéndola. Bigout. Muy buena. Adentro la primera canasta del Bigout. Lleva la firma de Paula Estebas, que lo había intentado por activa y por pasiva. Y que al final ha encontrado recompensa. Falta ahora cometida sobre Itxaso Conde. Ha ganado bien la posición y ahí se ha notado que ha empujado por la espalda. Cambios. O sea, aquí se cambia técnico. Cada sí, checo. Sí, si me pongo a hablar de los cambios, solo hablo de cambios. Sí, pero aquí bueno. Ya no hay estrategia con el 5x5, es más rotación para que sea totalmente dinámico el juego. Y sobre todo porque hay que coger aire al final. Como estaba sucediendo en ese momento, digo, pues aprovecho y lo cuento. Ese lanzamiento que se marcha afuera. Ya están por ahí tus rivales del Balobra, ¿eh? Están calentando y tú aquí, macho. Ah, ellos juegan ahora la primera semifinal. Yo ahora, en cuanto acabe este partido, ya me estarán mirando mis compañeros diciéndome que me baje corriendo a calentar. No te vayas a entrar en mí y salgas corriendo, que me dejas aquí solo. Intenta atacar Sierra Mur. ¡Dentro! 2-1 arriba, Elite 3x3.
saliendo fuera. Uf. Elena Oma entrega para Paula Estevas, la única que ha anotado en el Big Out. Canastón. Y canastón. Sigue anotando. Está haciendo un torneazo. Yo las sedes que le he visto, la verdad que es una jugada que me ha encantado. Muy buen uno por uno, buena tiradora. En general hace de todo y muy bien. De todo y todo bien. Y también lo hace muy bien María Espín, que vuelve a anotar. Entonadísima también la jugadora madrileña. Y Elena Oma, esto empieza a encenderse. Elena Oma, uno de los mejores uno por uno del torneo, sin duda. Muy bien ahí el pase de María Espín, que de momento yo creo que es la jugadora más entonada de élite. Todas las canastas que no habían entrado en los tres primeros minutos están entrando ahora. Se pone por delante el Big Out, pero les dura la ventaja nada y menos. 5-5. Sí, ahora un intercambio de canastas. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, ha costado quitar la tapa, pero ahora ya se han quitado los nervios y ahora ya estamos viendo un partidazo. Madre mía, cómo se ha encendido esto de repente. Ah. Y sigue la marcha. 5-6 arriba el Big Out. ¿Qué quiere más? Paula Estevas. Esa ya no entró. Ya no puede entrar todo. No han pitado falta. Creo que han pitado que no ha limpiado o no sé qué han pitado. No puede entrar todo, que si no el partido dura muy poco. Que entre. Aquí dinamismo, que a la grada le va a gustar. La grada que está disfrutando muchísimo con lo que estamos viendo. Sí. Aquí en directo, en Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Por dentro, el Sasa Conde. Muy bien, haciendo ahí daño, sacando faltas. Ha forzado ya un par de ellas. Sí, las dos yo creo que las ha sacado ella, ganando la posición dentro. Pero a la mano va a cada redundancia. Va con un vendaje en el pulgar, Sasa Conde. Sí. Ceci Muate. Penetración muy dura. Hasta dentro. Muy dura, muy dura. Sí, sí. Un canastón. Ahora la defensa molesta el tiro perfectamente, es muy grande. Se lleva ahora el brazo en la cabeza. El brazo de Irene La Huerta, que impactó en la testa de Isaso Conde. Sí, yo creo que ahí podrían haber pitado falta, pero bueno. Aquí se permite un poco más el nivel de contacto, entonces estas cosas. Pues se intenta no pitar. ¡Es la guerra, Jorge! Sí, 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 aquí en las semifinales todo vale. El Canastor. Lanzamiento dentro de Sierra Mur. 7-6. Arriba el élite. De momento, élite muy duro yendo hacia adentro. Ahí está el lanzamiento de María Sal. Ceci Muate, Sierra Mur, en cara, por dentro, por fuera. Se la daba Ceci Muate, se le fue a Ceci. De momento parece que puede ganar cualquiera. Está el partido igualadísimo. Sí, sí, sí. No sigue sin destacar ningún equipo por encima del otro en ningún tipo de aspecto. El ganador que se va a enfrentar al Basket Girona, que ya ha ganado su choque, lo hizo contra el Azuqueca 3x3. Equipo en el que en categoría masculina juega Jorge Parra, que es quien está acompañando los comentarios. Uf. Y que no me va a poder acompañar los comentarios en el partido de la Azuqueca, supongo. Ah, desde luego, ahí va a tener que hacer otro trabajo. Entrar, salir, vienes, narras, vuelves ahí otra vez a pista, ¿no? Yo si me dejaran los cascos ahí abajo, cada vez que tuviera cambio, te decía un par de cosas. Pero igual, entre el aire que tengo que coger… Estaba muy cansado, me dirías. Vamos. Al lanzamiento, ahí está, Elena Oma. Eso va al tablero, al aro, pero el rebote se lo queda a ella. No en cesta, Sierra Mur. Saliendo de la zona. Partidazo el que estamos viviendo. Se ha salido. Sale de dentro. Era muy buen tiro. Sierra Mur. Ahí está, Isaso Conde. Le cerraba el paso en Elena Oma. Falta. Elena, yo creo Oma, que muy justa esa falta, ¿eh? Jugadora de Terrassa de 25 años. Oro en el Europeo Sub-20 del 2016. Disputó los Juegos Europeos de Minsk en 2019, en 3x3. Y que estuvo 8 meses fuera por una rotura del cruzado anterior de la rodilla izquierda. Que ha sido firmada recientemente por el Casa de Monzaragoza. O sea, que está aquí ya en casa. Tomando posesión, ¿eh? Adaptándose al calor. Imponiendo su ley, adaptándose, ¿eh? Y dice, mi casa está aquí, en Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Momento de posición, ya hemos pasado la mitad del partido y parece que vamos a tener un final apretado. Elena Oma saca fuera. Para que intenta entrar es Paula Estevas, jugadora de Logroño. Es jugadora de baloncesto, pero que es el cerebro del Big Out. Y cerebro literalmente, ¿eh? Es licenciada en matemáticas y que tiene la carrera de violín.
además de ser capitana del Campus Promete y es jugadora de Araski, casi nada. La verdad que tampoco tiene mal historial, ¿eh? No. Se sienta ahora Elena Oma. Ingresa en pista Irene La Huerta. 7-6 arriba, el Elite 3x3, 4-17 por jugar. María Espín, desde fuera, hacia afuera. Esa la tiene Paula Estebas. Muy bien, Irene ahí cerrando el rebote. La verdad que es uno de los puntos más claves del 3x3 y ahora canastón. ¡Canastón! Anotado por Irene La Huerta, 7-7. La verdad que está muy activa, sobre todo en defensa. Y los partidos que le he visto también esta mañana me ha gustado mucho. Jugadora muy intensa, con mucho acierto de tres y que le da mucho, mucho dinamismo a su equipo. 3-52 por jugar. Juego detenido. La va a pedir Paula Estebas. Se va. Que coge, se respiro, que coja un poco de aire, que hay que meter luego los triples al final. Licenciada en matemáticas, es una jugadora que le dice baloncesto 3x3 y dice 9. Claro, por eso. Le sale solo. La tiene Elena Oma. Desde fuera. Intenta adentrarse. Viene la huerta. Elena Oma. Se queda corto. Intentaba capturar ese rebote. Se van notando los partidos. Además, ellas llevan mucha carga desde esta mañana, han jugado varios partidos, nosotros los jugamos en dos días distintos y eso, quieras que no, se nota mucho. ¿Ayuda? Sí. María Sol… No, era Sierra Mur, perdón. Sierra Mur. Van a ir a mí los colores. Esa sí es María Sol. Está casi afuera. Elena Oma. El step back. Fuera… No, caja, no coge su propio rebote. Y ahora el lanzamiento, que no va de la huerta. Vuelven. Buen rebote. A no entrar las canastas. Se lo queda Ceci Muate. Uf, tienen suspensiones, hago falta. Falta cometida por la huerta sobre Sierra Mur. Sí, la verdad que ha punteado muy bien el tiro y se ha metido, yo creo que en el cilindro de Sierra. Y los árbitros han considerado falta. En dos ligas exóticas, en Argentina y en la Paraguaya. Aparte de jugar, por supuesto, en España, sí. En Estepona, en Avilés, en Alcobendas. Adentro, Sierra Mur. Triple ahora. Y adentro, triplazo. De esa manera, y viene la huerta. Yo creo que está enfadada por la falta anterior que le han pitado y sí. Esa ha sido su respuesta. Pues que no la enfaden. Sierra Mur, que también ha estado en dos universidades, en la de Penn State y en la de Duke. Bueno, sí, es para jugar a los restos. Sí, sobre todo la Universidad de Duke, muy famosa. Hombre. Y de momento se ha puesto por encima el Big Out, el Fisiopticus La Rioja, Big Out Team. El lanzamiento ahora desde fuera. Había que intentarlo, se acaba la posesión. Pero muy bien luchado el rebote. Elena Oma, que buscaba el lanzamiento, pero vio que se le echaba encima. María Espín y arrugó el morro. Dijo, esta no me la juego yo. Se la dejó Paula Estebas. Música de cuerda de la violinista. Lo hemos comentado antes, que ya ha llevado dos triples en esta semi y lo hemos visto en el concurso de triples y ahora triple muy importante, dado cómo está el partido. 8-11. ¿Quiere más, Paula Estebas? Creo que se van a animar con otro. Que de sumar sabe mucho. En la pista y fuera. Sierra Mur. Muy dura. Uf, no entra. Se ha salido por poco, pero muy bien leída esa penetración. Rebote para Elena Oma. Tiene un apoyo. Corta. Estebas no lo ve claro. O sea, tiene que jugar a la media vuelta. Eso le cae en las manos a Estebas. Estebas no entra. Atrapa Ceci Muate. Desde fuera María Spin. No. El rebote lo gana Elena Oma. Momento, yo creo que sería un buen momento igual de pedir un tiempo muerto. Creo que están sin pierna las dos equipos y se nota en las decisiones que están tomando. Pero bueno, aquí hay que aguantar. Y canastón ahora. Canastón. Adentro, abriendo distancia. Canastón de garra y con la izquierda después de un rebote. La verdad que muy complicada. Metió la pierna ahora en Aoma. Más 4. El 18 es La Rioja, Big Out, 1-17 por jugar. Acariciando ya la final, el enfrentamiento contra el Básquet Girona. Lo decía Jorge Parra, que de esto sabe algo, porque por eso luego la van a ver abajo. Decía, es momento de pedir tiempo muerto, pues te han hecho caso. Sí, hay veces que se ve más claras las cosas desde fuera y hay veces que estás jugando y estás ahí solo centrado en el juego, pero desde fuera se ve muy claro cuando falta aire, cuando faltan piernas.
Entonces, pues... Pero no hay entrenador, aquí tiene que ser el equipo el que se gestiona solo. Pues momento ahora de dialogar, intercambiar opiniones. Últimas indicaciones antes del 1-17, que queda para el final 77 segundos. Sí, yo creo que va a ser un partido que no se va a cerrar a 21, a no ser que pase algo extraordinario. Pinta. Muchas canastas tienen que entrar, con 8-12. Va a ser un partido bastante reñido, así que a ver ahora... ¿El desenlace? Sí, de momento parece que tiene el partido cierto control para Bigout. Ambientazo, en las gradas. Sí, está súper animado esto. Además, el DJ, la verdad, que lo está haciendo genial. Está poniendo temones, buena la música, gente está contenta. Pero cuando estás abajo y escuchas los temas, se te va un poquito el cuerpo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Nosotros ayer tuvimos un momentazo que nos pusieron la nueva de Quevedo jugando y vamos, no sabemos si estamos en la discoteca o jugando el partido. Buenas disputas tenía con Gonga la Quevedo, ¿no? Es otro. Es otro Quevedo, ¿no? Otro nuevo, ah, otro vale, nuevo. Yo me quedé en el antiguo, ¿eh? Nada, tengo que actualizar yo la lista de la playlist, ¿eh? Claro. No, este es el que canta con Bizarrap, ¿no? Exacto, la nueva, la nueva. Temazo, temazo. Cuando crees que no, es que sí, ¿eh? Sí, enterado yo. Lo que no sé es que canta, pero lo he visto en Twitter, no me hagas mucho más caso. Nada, luego cuando te la pongan te la señalo, aunque esté jugando. Sí, sí, pero vamos, me la escucho a gustísimo. ¡Eso va dentro! Y esto es 9-13 más 4. Mantiene la distancia de momento en el marcador. Bien jugado ahora. Qué bien ahora la combinación. Eso lo termina Ceci Muate. Más 3. De momento parece que si Bigout controla bien las pérdidas de balón, como por ejemplo ahora puede ser. Ahora a punto estado de perderla. Ya daba por sentado María Spin, que la última en tocarla había sido Paula Estebas, pero no. A esta Paula, tal y como está el partido, nadie va a reconocer que ha sido fuera suya. La verdad que ahí los árbitros tienen que estar finos, porque si no... La deportividad está muy bien, pero también a veces hay que hacer política. Hasta un punto. ¡Qué bien lo hizo ahora Paula Estebas! No consiguió que entrase, pero el movimiento era espectacular. ¡Qué timuate! Entrega por dentro para Sierra Moore. Consigue levantar esa bola, pero no entra. Pues esa les hubiera puesto a 2 puntos que... Ahí había mucho por jugar. Desde fuera, tampoco. Rebote para Ceci Muate, que tiene pegamento en las manos. 10-13. A punto de perderla, 8 segundos. Hay que anotar. Nada. Y esperar, eso no entra. Y está todo el pescado vendido ya. Parece que vamos a tener final Bigout contra Girona. Hombre, malo será que en 2 segundos metan 3 puntos. Complicado sí. Es. Esta mañana ya han jugado y la verdad que ha sido un partidazo, que ha ido por delante en el partido mucho tiempo Bigout y creo que ha sido una final bastante bonita. Pues veremos a ver si el desenlace es el mismo, termina el partido. Visión Cruz La Rioja, Bigout Team, que estará en la final y se enfrentará a Basket Girona. Basket Girona que elimina a Zuteca 3x3 y Bigout Team que eliminó a Elite 3x3. Y dejo marcharse a Jorge Marra, que me despido, está, que está ya corriendo. Tengo ya que calentar ya. Suerte con tu partido. Muchas gracias. Y ha sido un placer estar aquí. El Nos vemos. Mío. Hasta luego, Jorge. La foto de familia de las jugadoras apretando el puño y celebrando, no es para menos, este triunfo que les permite disputar el partido por el título contra el Basket Girona 3x3. Basket Girona, que es el equipo donde juega Vega Jimeno. Si te quieres llevar su camiseta de juego, lo puedes hacer a través de Twitch. Dejas un comentario con el hashtag sorteo Herbalay 3x3 Zaragoza y nosotros estamos pendientes. Vega Jimeno, que es la capitana de la selección 3x3 campeona de Europa, pues dejas ahí en el chat de Twitch este hashtag y al final del torneo se hace el sorteo y se contactará con el ganador a través del chat. Bueno, pues esto sigue. Ahora vamos con la primera semifinal masculina, la semifinal que va a enfrentar al Balobra contra el San Feliueng. Ya están calentando los dos equipos y esto está a puntito de empezar. Un tiempo y solución de continuidad. Y está ya poniéndose, espera que se reponga, ya pongamos un poquito de aire a nuestra comentarista y enseguida presentamos cuando ella me dé el ok, ¿eh? Ya estoy, yo creo que ya tengo aire suficiente. Ya estás por aquí, Irene. Sí. Irene La Huerta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, encantada. Partidazo, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. A ver qué tal para la final, ¿cómo la ves? Bueno, la final se ve un poquillo más difícil, ¿no? Ha venido un equipazo, como es el de Girona Basket. Ya nos la hemos cruzado en grupos, hemos perdido. Pero bueno, un partido todo puede pasar, así que nada, vamos a pelear como lo hemos hecho en todos
los partidos y a ver qué pasa. Bueno, pues a ver qué sucede en esa final partidazo, reedición, después de las sensaciones que os ha dejado esta mañana, ¿qué conclusiones podéis sacar en claro que os puedan servir para la final? Bueno, que yo creo que hay que ser más duras, ¿no? Con las grandes que tienen ellas, consiguen muchas canastas debajo de aro y tenemos que ser más consistentes en eso, intentar cerrarlas mejor, ser más duras y bueno, intentar que no nos castiguen como nos han castigado esta mañana y luego a ver. Está Irene la puerta, pobre, resoplando todavía, ¿eh? Es que ha sido muy intenso, ¿eh? La verdad es que sí, hace también mucho calor, esta mañana estaba un poquito mejor y se nota mucho, el 3x3 es muy intenso y bueno, pero ya me voy recuperando, ¿eh? Pero vaya sitio, ¿eh? La plaza del Pilar, wow. La verdad es que hay algún sitio a jugar que sea este, ¿no? Claro, además mi ciudad es una pasada, nada, el 3x3 y sobre todo también el ambiente y la gente. Yo estaba en Alicante de Murcia y también había muy buen ambiente, pero aquí es otro rollo, la verdad. La mejor oficina posible, ¿eh? Sí, que montar una para trabajar, que sea exacto, esta. Ojalá que sea siempre así. Vamos con el primero de los partidos de semifinales en el Open masculino, el que va a enfrentar al Balobra de Gautín contra el San Felipe. En el Balobra con el número 1 Félix López Camacho, con el 2 Eduard Nogués, con el 3 Edu Galofré y con el 4 Javier Valeiras. En el San Felipe con el 1 Jim Espósito, con el 2 Jordi Juanola, con el 3 Nil Bria y con el 4 Falú Niang. Empieza el partido de momento anotando la primera canasta de San Felipe en la respuesta rápida e inmediata del Balobra de Gautín, que va de verde, el San Felipe de blanco por situar a la gente. El San Felipe esta mañana ha jugado también su partido, al igual que el Balobra, en encuentros de cuartos de final, con lo cual ya están un poquito rodados de cara a lo que vaya a suceder en esta tarde. Veremos quién se lleva el gato al agua, en este caso, que es lo que se dice muchas veces. Ese lanzamiento que se sale de dentro la tiene Niang. Niang entregando para Espósito. Niang, que esta mañana ha anotado la canasta decisiva para los suyos. El lanzamiento de Nil Bria no entra. Niang, que se cuelga del techo. De lo alto de la torre de la Plaza del Pilar, de la Catedral. Está alta, ¿eh? Sí. La verdad es que ¿qué altura tiene? Altura tiene. Como muchos de estos. Ahí está, Nil Bria la pone. Bueno, si sale eso, nos vamos. Y eso quedamos 1-1. Moviéndola el Balobra, el lanzamiento de Eduard Nogués, que no entró. Eduard Nogués, que esta mañana ha venido con la escopeta cargada. Ha hecho partidazo contra Basket Girona. Ha querido entrar por la tarde y estaban en el arco de metales y le han dicho eso, con eso no puedes entrar. Esta mañana has pasado, pero esta tarde no. De todas formas, creo que lleva una escondida y vamos a ver si la saca en este partido de semifinales. Juanola, salvándole López Camacho, entra Juanola hasta adentro con suavidad y comodidad con el 2-1 para el San Felipe. López Camacho hacia afuera, Nogués dentro, le cierra Expósito, aparece Nil Bria. Nil Bria hacia afuera, eso se le escapa a Juanola, consigue evitar que salga, poco más y se mete con nosotros en el kit de comentarios, en el set de comentaristas. Porque le hemos visto de cerca, pelear por esa bola. Nil Bria, la acción estaba invalidada. 2-1, arriba el San Felipe. Esta quinta prueba de la temporada del circuito Herbalife 3x3. Se llega de la mano de Baloncesto España y de Madison. Quinta prueba de la temporada. El Campello, Murcia, Albacete y Marbella, las cuatro anteriores. En el caso del Balobra de Gautín, que eliminaba esta mañana uno de los favoritos, al Basket Girona. Y el San Felipe, que hacía lo propio con el Nomad Ball. Expósito intenta anotar y se toca en el canto del tablero. Por fuera moviendo López Camacho. Le cerraron el paso. 2-2. Qué maravilla de ambiente tenemos, ¿eh? Sí, la verdad es que no cabe nadie. Ves toda la gente de por fuera de la valla, de pie, mirando. Es una pasada. Han venido a ver a la familia, a las amigas. Sí, ¿no? Yo, claro, aquí aprovechando. La mitad de la grada es familia de Irene la Puerta. Y la otra mitad de Vega Jimeno. Sí, bueno, Vega también aquí. No es de aquí, pero como si fuese, ¿eh? También. Porque mueve mareas esta tía. Mueve mareas. De hecho, regalamos su camiseta, ya lo hemos contado. Sí. A través de Twitch, el que esté siguiendo la transmisión en directo. Se lleva una camiseta de Vega. No todo el mundo, hay una sola. Ah, claro. A mí me encantaría dar una a todo el mundo, pero si no, no podemos hacer el siguiente torneo, tenemos que invertir todo en la camiseta. Pero aún así, y además de juego, y firmada. ¡Vaya canasta! Acaba de anotar Nil Bria para poner el 4-3 en favor del San Felipe. Ahí está Nogués paseando por fuera, intentaba filtrar el pase entre las piernas de Niang. Al final, no pudo hacerlo.
López Camacho a una mano, no entra, pero el palmeo lo hace bueno. Javier Valeiras, 4-4, 7-24 por jugar. Expósito, no entra. Ahí falta cometida sobre López Camacho. Tendrá la pelota en juego el Balobra, amigo Tim. Bueno, ya veis, ha sido altísimamente defensivo. Valeiras. 4 puntos para cada equipo. Desde fuera no entra. No le están entrando. No están entrando. Hay mucho ritmo. Sí. Pero falta de acierto. Bueno, queda mucho, ¿eh? Quedan 7 minutos aún. Bueno, nuestro partido ha pasado lo mismo. Ha habido un tiempo que no entraba ni de repente entró todo. Yo, creo, yo me acuerdo que he mirado el marcador y íbamos 1-1 y digo, madre mía. ¿Os habéis puesto de acuerdo para empezar? Sí. No metíamos ninguno de los dos equipos. Ahí soy, esto no puede ser. Hay que empezar a anotar porque vaya vergüenza, ¿no? 1-1 en el marcador. Para los espectadores un poco aburrido. Y habéis metido la directa, ya ha entrado todo. López Camacho, que mandó a ver a la Virgen del Pilar a Espósito, pero no consiguió anotar. Y ese rebote se lo quedó Juanola. La tiene Espósito. Intentando adentrarse el jugador de Cervallera del Vallés, que ha jugado en Suecia, en Cornellá, en Oviedo, en Valladolid. Y Milbria apretando los puños y gritando con rabia. El de Navas. Lo vive, lo vive. Uno de los debutantes más jóvenes en la historia del Moraván Andorra. Poca broma, además, jugador del Manresa, del Lleida y del Almansa. Tiene recorrido. Ha jugado en categoría de plata. Cuales les estamos dando un segundo uso, una segunda vida, que nos están acompañando durante todo el circuito. Si queréis un 4-5 arriba San Felipe sobre esta acción sostenible, podéis buscar. Tengo a todos fichados, De ti tengo aquí, mira, jugadora de Campus Promete, es de Zaragoza y de Cáceres, estudiante de ADE. ¿Me falla algo? Bien. Todo perfecto. Perfecto. Has hecho bien los deberes. He hecho bien los deberes, ¿verdad? Me alegro. Si no me corriges, estás a tiempo. No te preocupes. Es el privilegio que le doy al que sube aquí arriba. De corregir si algo está mal. De corregir las notas. 4-6 arriba el San Felioen. Dos faltas por equipo. 6-29 por jugar. Zaragoza vibrando en la Plaza del Pilar. Parece esto 12 de octubre. Milbria por dentro. Metió la mano Valeiras. Pide un apoyo, no se lo dan. Ahora sí, aparece el de la escopeta. No ves, esa no entra. Milbria la captura en el rebote. Nian abriéndose por fuera, el autor de la canasta decisiva esta mañana, el partido de los suyos. Menudo triple. Además, como ha entrado, de los que hacen shock. No se lo ha pensado mucho tampoco. Limpísimo. No, no. Y además estaba comentando yo con el seleccionador, me decía, bueno, de vez en cuando tira alguno en el partido, había tirado uno, lo había fallado. Y decía, bueno, a veces tal. Bueno, ha llegado el segundo. No se lo ha pensado para claudicar, nada. Como debe ser. Milbria, eso lo escupe el aro, la pelota que sale fuera. Posesión para el Balobra. 4-6, 6-0-1 para el final del partido. Valeiras apunta, dispara. El fuego que no cumple su objetivo va al suelo. Espósito, arrasado por Valeiras. ¡Ay, Dios mío, Jim Espósito! ¡Qué guerrero! ¡Qué tío más fuerte! Y ahí viene la casa porque lo mismo la... 5-54. ...puro hierro, diamante, bruto. Sigue llegando gente aquí. Sí, sí, sí. A la Plaza del Pilar. Ah, yo creo que hay un hueco libre y van ahí todos. Sí, sí. No cabe un alma para ver canastas como esta de Jordi Juanola. El jugador de Mataró. Internacional español, profesor de educación física. Ya veis que se basta la tensión en el ambiente que se nos está jugando. Sale ahora a pista Eloy Galofre. 4-7. Partido trabado de momento, ¿eh? Están los dos muy metidos, ¿eh? Están luchando ahí cada balón hasta... Está en juego una final, ni más ni menos. Sí. Captura esa Valeiras. Valeiras que sale fuera. Aparece Galofre. Galofre que buscaba el tiro según la recibía. No pudo hacerlo. Valeiras. Ese tiro toca en el aro. Y acaba en las manos de Espósito. Nian. Nian saca hacia afuera. Milbria. Milbria por dentro para Nian. Se fue a Nian. No se mueve el marcador. Está paradito.
¡Estamos juntos! No hacen falta. Posición para el Balobra. Va a poner en juego Félix López, el jugador de Sant Andreu de la Barca. Jugador de Olesa, del Granollers, del Martorell, del Castelldefels, del Castelldefels. ¿Cuántos castells? De todos los castells. Mimbria. Tiene un apoyo. Le tapa la cara a Valeiras con la mano. Uy. A punto de resbalar. Se han caído ya varios, Resbala. ¿Está la pista resbaladiza o...? Sí, un poquito. Valeiras, ahora sí, eso entra. Y el partido se pone 6-7. Juanola, por dentro. Bría metiendo hombro y metiendo la canasta. Acto seguido para el 6-8. Desde fuera López Camacho, vaya canastón. López Camacho. No se lo pensó. No, la verdad es que no. Ha dicho, me ganas por físico, pues bueno. Rápidamente. Voy a ser el más listo. Voy a hacer lo que sé hacer. Vaya recurso, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Sí, sí. Qué maravilla. Un chicote, por cierto, mientras. Sí. En la pista. Me ha dado antes Jorge Parra al DJ. ¿Contentos también en el equipo vosotros con el DJ? Mucho, muchísimo. Un crack. ¿Alguna que queráis que le pidamos cuando estéis en la final? Aprovecha, eso es otro privilegio. Yo, también, el privilegio de estar aquí, el ¿no? El privilegio de estar aquí. Lo que no sé si vamos, pero tú pides. Ya. Aprovecha, pues está viendo el Twitch a lo mejor. Pues no sé, no sé decir ahora mismo, la verdad, que esta música me gusta. Jorge Parra ha dicho que una de Quevedo. Esa también, claro. Pues se lo compro. Claro. Lo que hace, claro, yo lo que te podría decir igual no es a gusto de todos, ¿sabes? Bueno, esto es como más... Seguro que a alguien le gusta. ¿Qué te gusta a ti? Sí, también, yo apoyo a Jorge Parra, una de Venga, Quevedo. La última pues, con Bizarrap. Una de Quevedo. De las disputas que tiene con... Ah, no, que es otro. Con Gongo, ¿el qué? No, digo, de las disputas que tenía con Gongo, la Quevedo. No, es otro, ya hemos visto que ya hemos dicho que era el de Bizarrap. Sí, sí, Bizarrap con Quevedo, que la han sacado hace poco. Sí, esa canción lo va a petar. Todo el día de trending topic. Sí, sí, sí. De hecho, yo veía Quevedo, Quevedo, Quevedo. Y digo, voy a ver qué ha escrito. Si han descubierto algo, los huesos o lo que haya escrito Quevedo, pero no. Nada, la música de ahora que. Huesos de Quevedo lo ha petado, escritor, Los huesos de Quevedo del escritor, es que creo que acabaron repartidos. En serio, ¿eh? ¿Sí? Esto no es broma, sí, acabaron repartidos por 20.000 lugares. Todo el mundo decía tenía un hueso de Quevedo y al final no estaba en ningún lugar. En todos los lados y en ninguno. En todos los y lados lo tiras a la cama sin aprender una cosa. No, no, una es cosa verdad. Más. O sea, todas cosas raras que tiene la historia. 11-8, arriba el Balobra Big O Team. Intentaba darse la media vuelta. Valeiras, la acción está invalidada. Le han dado la vuelta al marcador, ¿eh? Sí, sí. Zaragoza también hay mucha historia, ¿eh? Que está el local sí. con licencia de restaurante más antiguo de España. ¿Ah, sí? Me mira así como diciendo, ¿y eso? ¿Y eso? Y una de Zaragoza, además. Una de Zaragoza, madre Casalac. Mía. Casalac. Casalac, es verdad. Está ahí en el tubo, aquí al ladito. Sí, sí, y ahí se come muy bien, ¿eh? Es donde vais a ir a celebrar luego la victoria. Ojalá. Que ahí se come muy bien. Allí las croquetas de Doña Casta, ¿verdad? Son los sitios a los que hay. Bueno, hay muchos. Sí, en la ruta del tubo, esa sí que me la sé. El lanzamiento desde fuera hasta dentro de Nil Briá. Poniendo el 11-10. No hay tregua. Galofré intentaba anotar. Se la queda Briá. Briá saca hacia afuera. Un expósito con Niang. La pierde expósito. Este es Nogués. Nogués en cara. Busca el hueco. No lo encuentra. La tiene Eloy Galofré para Nogués. La combinación fue maravillosa. Eso se queda. Atrapado por el aro. No hay problema. Solucionado. Un saltito. Yo tendría un problema, pero ya, yo también. Con ponerse de puntillas casi, sí, sí. Me vale. Con levantar el brazo. Juanola. Tiene un apoyo. Le hace sombra. López Camacho. Al final decía hacerlo él. No puede anotar. Bueno, ahora está otra vez el marcador apretado. Un poquito detenido de nuevo, la verdad es que vaya partido estamos teniendo. Sí, de poquitos puntos, pero bueno, oye, al menos está apretado el marcador. De poquitos puntos y muchísima intensidad. Al lanzamiento Juan Nova buscando poner el empate. No lo consigue. Ser Nogués. Nogués hasta adentro, qué bien lo hizo. El jugador. Del Balobra Big O Team. El mismo
equipo en el que juega Irene La Huerta, que está con nosotros de comentarista, pero en categoría masculina. ¡Dentro! ¡Camacho dentro! Y abre distancia en el Balobra. 14-10. Anda, que si ganáis los dos. Imagínate. Madre mía, bueno. Doble alegría, ojalá. Vaya fiesta aquí. Ojalá. ¡Cierran el tubo! Tubo que es la zona de varios de Zaragoza, porque alguno dirá que es el tubo. ¿Alguno es el tubo? Sí, para picar tapas y claro, tal, está todo. Muy bien. Tan mítico como la calle Laurel o la calle Serpe. Claro. Esa me la sé yo también, también que está en Logroño. Las tiene todas trabajadas y tiene la Huerta. Claro que sí. Hay que disfrutar. Sí. Hay que conocer lo importante de cada ciudad. La gastronomía. Sí. ¿Eh? Entre otras cosas. Y los espirituosos de cada una de las ciudades. Juanola, no entra la primera, no entra la segunda. La ciudad está desvariada. Posesión para el Balobra. Sonando Sandstorm. Esto para los que somos ya muy mayores como yo es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina. El lanzamiento de Valeiras no va. Atrapa. En este caso Espósito. Espósito que se da la media vuelta y anota para poner el 14-11. 1:39 por jugar. 3 arriba. Balobra Big Out Team. Valeiras intentaba anotar, sacaba la lengua como gesto de contrariedad, pero va a tener el premio de ir a los tiros libres. Y ojito, que tenga cuidado su equipo, que ya tiene 6-5, tiene el San Feliuén. Sí, ya no puede hacer más faltas. No, se pueden hacer, pero el problema es que penalizan más, ¿verdad? Ya son dos tiros libres. Son regalos, son regalos. Y si encima cometes más de 10, hay posesión. Sí. Pero claro, cometer más de 10 faltas ya es los bad boys, ¿eh? Como los pisos aquellos, ¿eh? Imbria. Qué bueno, el amago. Ay. Trataba de filtrar por dentro hacia Niang. Lo leyó el Eloy Galofre. Valeira saca fuera. No lees. Eso no quiso entrar. Imbria. Eso tampoco. Han encogido el aro, desde que se habéis ido, han hecho el aro más pequeño, desde que habéis salido vosotros. En tres y que resbala la pista. Uy. Han modificado el aro, igual que han modificado el balón, porque no es el balón con el que jugáis habitualmente a nosotros. No. Es una modificación que se adapta más a la masculina y a la femenina. Exacto. Es la medida del balón, es la de chicas, medida 6, y pesa como una de chicos. ¿Y cómo os adaptáis a eso? ¿Notáis mucho la diferencia? Sí, se nota, ¿eh? O sea, por ejemplo, si estás entrenando dos con el balón de chicas, normalmente lo coges un balón tipo 3 y se nota que pesa más. También, bueno, también va bien que pese un poquito más porque si hay aire, por ejemplo. Y los chicos, claro, estarán acostumbrados a que el balón sea más grande, entonces... Claro. Nos tenemos que adaptar todos. Bueno, también te digo, algunos se han adaptado rápido. Esta mañana vimos a Nacho Martín coger la pelota con una mano como si fuese... Claro, vamos, para es una ventaja. Como si fuese una pelota de ping-pong. Es una de las características que tiene este 3x3, como también lo es, por ejemplo, lo comentamos esta mañana con el seleccionador, jugar al aire libre, que también condiciona, ¿no? Sí. Condiciona mucho. Aquí, por ejemplo, está más... O sea, esta pista es más cerrada, pero por la mañana en la otra pista, lo del viento, al poco que hace viento, nada, olvídate de tirar triples porque... Nos dejaba jugar. Claro, hay que jugar con eso. Aquí no encesta nadie. Esto es 14-11. La gente animando en la grada, entregadísima. Pero uno con la camiseta del CAI Zaragoza, haciendo patria chica. Adentro Juanola. 14-12. Se pone interesante. Es el San Feliuén. El lanzamiento de Nogués no entra, el rebote se lo queda Nilbria. Tiene pegamento en las manos. El 3 de blanco, dentro Espósito, se acerca el San Feliuén. Que viene. El conjunto de blanco a 1, 25 por jugar. Ahora alargar la posesión todo lo que se pueda. Intentar anotar una, ¿no? Ah, se les ha escapado. Para cómo está el partido, 16 segundos. Tiempo muerto ahora. Administrar esto muy bien. Juntándose unos y otros. Para analizar cómo gestionar este final de partido. Está haciendo un partidazo. Y ya lo siguiente, la segunda semifinal. El 3x3 Madrid contra la Azuqueca 3x3. Partidazo también. Sí, sí.
todo es aquí, todos son partidazos. Todos son partidazos. Por eso le digo a la gente que se vaya a Coruña a verlo, ¿eh? Que es la siguiente prueba y luego a Barcelona, claro que sí. Y los que no han ido a El Campello, Murcia, Albacete y Marbella, no sé qué han hecho. Tienen que estar sufriendo en casa. El año que viene, no se los pierdan. Exacto, el año que viene más o mejor. Pero bueno, aún queda. ¿No ves? 11 segundos, 10, 9, 8, López Camacho. Si anota, esto casi está hecho, pero no lo hace. Le quedan 3 segundos, se lo va a tener que jugar Nil Brian. ¡No entra! La victoria es para el Balobra, David Ozín, que va a estar en la final. Vaya día para el Balobra, David Ozín, que se ha clasificado en categoría femenina para el duelo por el título. Bien lo sabe, tiene la vuelta, que está ahí abajo anotando canastas. Y también en categoría masculina. Partidazo. Se han marcado un Herbalife increíble. Partido decidido en los instantes finales, ¿eh? Con López Camacho saltándose la valla y colgándose directamente de un compañero. Vaya brinco ha pegado. Eric, sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, después de haber eliminado a Basket Girona, yo creo que iban con otra energía, ¿no? La verdad es que han eliminado al Girona, han eliminado al San Feliu. Vaya dos rivales, han cruzado por el camino. Vaya dos rivales, se ha cargado el Balobra. Y ahora se medirá bien al 3x3 o bien a la Zubieta. Veo ya ahí abajo a Jorge Parra, que ha estado conmigo comentando antes de mí. Y veo también a los jugadores del 3x3 Madrid. Va a estar, en este caso, el Azuqueca de blanco y el 3x3 Madrid de verde. Vale. Todo preparado para ese duelo. Y Irene La Huerta, que como buena finalista se tiene que ir a calentar. Exacto, porque tiene exacto. que jugar la final. Así que solo me sale darle la enhorabuena y desearle suerte para ese duelo. A ver si ganas en casa. Oye, y ojalá, luego, ¿eh? Ojalá. Oye, muchísimas gracias. Un placer estar comentando contigo. El gusto es nuestro. Mucha suerte en lo que viene. Gracias, gracias. Hasta luego. Pues ahí estaban las palabras de Irene La Huerta, que ha estado con nosotros siguiendo en directo este partido, no, partidazo, que hemos vivido. Primera semifinal entre el Balobra Migautín y el San Feliuén. Irene La Huerta, jugadora del Balobra, que va a estar en esa final. Se va a jugar el título contra el Basket Girona. Antes ha estado por aquí Jorge Parra, del Migautín, que está ahora abajo en el rectángulo de juego para medirse al 3x3 Madrid con la camiseta de la Azuqueca. Últimos instantes de calentamiento antes de que arranque el partido. En este caso, el 3x3 Madrid, que va a contar con Guillermo Ruiz Merino como número 1, con Guillermo Mulero como número 2, con Fernando Sierra como número 3 y con Daniel Manzanero como número 4. Y en el caso de la Azuqueca, 3x3, Godwin Osabenre va a estar con el número 1, Jorge Parra con el 2, Daniel de la Rúa con el 3 y Adrián Ramírez con el 4. Y ya tenemos por aquí a nuevo comentarista. Nuevo no, porque ya me suena y me encanta volver a tenerle. Ha mirado, ha estado conmigo esta mañana y vuelve a estar conmigo esta tarde, que es Pedro Meléndez, el seleccionador español de baloncesto 3x3, que ya está aquí a mi lado. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, vaya fiesta en Zaragoza. Tú, que además eres de Zaragoza, estarás disfrutando muchísimo viendo el ambientazo que hay. La verdad es que hay un ambientazo espectacular. Hay muchísima gente, vamos. Se nos ha quedado pequeña la grada y, bueno, eso por un lado es bueno y por otro lado, pues bueno, pues genera alguna... Sobre la gente mirando desde fuera, ¿eh? Además hay una especie de obra al otro lado. Sí, y, sí, sí, pues, sí. Parece que están viendo la obra, ¿no? Sí, sí, no, está todo a reventar, tanto las esquinas, como este año tenemos ahí la obra, como dice, detrás de los marcadores, que no molesta para la pista, pero que sigue ahí, sigue habiendo gente que si no estuve la obra, pues en vez de haber 50 personas, igual tenía 200. Esto es un espectáculo, claro que sí. ¿Sabes? Un espectáculo donde ya conocemos a las dos finalistas femeninas, que van a ser el Basket Girona y el Migautín, y a uno de los finalistas masculinos, el Balobra Migautín. Y ahora queda por conocer al otro. ¿Viene el 3x3 Madrid o viene la Azuqueca 3x3? ¿Qué pronóstico podemos hacer de este partido? ¿Qué sensaciones te deja, Pedro? Me deja las sensaciones de que va a ser un partido muy, muy, muy igualado, con dos equipos donde tienen muchas fortalezas. 3x3 Madrid tiene grandes tiradores exteriores. Digamos que Azuqueca también tiene buenos tiradores exteriores y por dentro Goldwyn pues puede hacer también mal en el 1x1 y por ahí. Entonces, bueno, estamos un poco viendo a ver cómo lo que podemos ver dentro de este partido, que yo creo que va a ser muy, 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 muy,
3x3 Madrid, que ha llegado aquí eliminando a otro 3x3, al 3x3 Pitius. Y Azuqueca, 3x3, que ha llegado aquí eliminando al Kenibel. No sé si pasa algo en la canasta, por si acaso, para poner a prueba la resistencia está, de la canasta. No, estaba un poquito movida al otro lado. Pues ya se ha encargado de colocarla Félix Sierra. Fernando Sierra, perdón, colgándose de la canasta. Sí, ya la ha puesto bien. Ya. Ahora ya está todo en orden. Esto va a empezar. De aquí va a salir el segundo finalista del Open masculino de esta prueba de Zaragoza del Herbalife 3x3 Series, que sigue visitando ciudades, llevando el mejor baloncesto 3x3 de la mano de Baloncesto España y de Madison. Recordarle a los espectadores de Twitch que se pueden llevar ni más ni menos que la camiseta de juego de Vega Jimeno, firmada por ella, de la capitana de la selección de 3x3, que ha sido campeona de Europa. Basta con que en el chat de Twitch nos comenten con el hashtag sorteo Herbalife 3x3 Zaragoza, 3x3 con número y con una X en medio. No vaya a ser que haya moda 3x3 todo con letra, que si no, está muy largo. El sorteo al final del torneo de forma aleatoria, que nadie piense que esto va a ir al cuñado o al sobrino. Y se contactará con el ganador a través del chat. 1-0 arriba Iván Azuqueca, ahora 1-1 porque ha anotado el Madrid 3x3. Ahí. Armas fuertes en los dos equipos. En el Madrid 3x3 son claras. El tiro exterior es una pasada del conjunto madrileño. Y esta mañana lo hemos visto con Mulero y con Manzanero. Y con Sierra, que también ha metido en los cuartos de final 1-2 triples. O sea que la verdad es que han estado ahí todos muy, muy acertados en la línea de tres. Dani de la Rúa anotando. Se ha pitado falta antideportiva de una, bueno, pues un agarrón que han visto los árbitros de Manzanero a Dani cuando cortaba hacia el aro. Y bueno, el primero ha entrado y el segundo también anotando. El jugador que llegó a debutar en la Liga ACB con el Real Madrid. Intenta atacar Mulero. Se ha llevado un gorro puesto. Se lo ha puesto Jorge Parra. Puesto el sombrero, aprieta el puño Jorge Parra. Tipo polivalente, ¿eh? Sí. Aquí a mi lado que jugando. Sí, sí, además, sí. Es una solución de continuidad, ¿eh? Sí, sí. Ha comentado los partidos de chicas muy bien. Ahí ha engañado muy bien Godwin. Y anota a Godwin. Pone el 4-1, abriendo distancia en Azuqueca. Ese lanzamiento lo atrapa Godwin, ese rebote. Tocando. De Sierra no, a lo mejor ha sido de Manzanero la falta. Se lo puedo detenido ahora. Daniel de la Rúa decía que llegó a debutar con el Real Madrid, que ha jugado también en el Canoe, en el Zornoza, Oro Europeo Sub-20 2016, jugador de Azuqueca, 25 años. Y líder, ¿no?, de este proyecto de Azuqueca, es Dani de la Rúa, ¿no? Es el que lleva toda la gestión de Azuqueca, y la verdad es que este año son nuevos y estamos encantados. Es un chico además muy proactivo y que está empezando a gustar esto del 3x3, como otros muchos, los cuales entendemos. Ha visto ahí un filón y eso está bien. Oye, la gestión además de los equipos que son exitosos, el masculino y el femenino. El masculino está jugando el pase a la final, el femenino no estará en esa final, pero han estado ya en varias finales y ganaron además en Marbella. Las dos últimas. Marbella, efectivamente. Y Albacete. Adentro, ¿no? No. Se salió de fuera, esa de Ramírez, no quiso entrar. El Azuqueca que sigue con ventaja amplia, 1-5 arriba. Sí, está 3x3, no ha encontrado todavía posiciones para ejecutar el tiro exterior, no ha encontrado todavía posiciones claras. Sí. Los lugares de lanzamiento que son los que les gustan al conjunto de Madrid. Mientras el Azuqueca haciendo valer su poderío interior por medio de Godwin. El jugador Denis Lata, de 28 años, que juega en el Giria y que estuvo en el Pique en Claret. El movimiento de Mulero por dentro. Hubo falta cometida sobre Sierra. Para 6-1 arriba. Más 5. Bueno, la verdad es que al final tiene que empezar 3x3 Madrid a reaccionar, porque si no se les puede ir
el partido. Ahora acaba de meter el primero Fernando. Guardando distancias. El primero entra y el segundo también. 3-6. Al límite ahí, pero la ha robado. ¡Mulero! ¡Adentro! Sí, utiliza muy bien el cuerpo en las penetraciones, en los unos para unos. Como Dani, ¿ves? Dani también como... Estuvo atento Godwin a la primera, no a la segunda, sí. 7-4 arriba a Juqueca. Pero ya empezaba a entonarse el Madrid 3x3. Desde fuera no entra el lanzamiento de Manzanero, que esta mañana lo ha metido todo. Ahora tampoco acierta Parras. A la primera no, a la segunda opta por dársela a Godwin. Parra de nuevo, en cara, deja por el camino a Sierra, el step back, se queda corto, la captura Godwin, se levanta y anota, 4-8 doblando en el marcador a Azuqueca. Está haciendo mucho daño Godwin en el rebote de ataque, ahí han dejado tirar muy fácil a Sierra, pero bueno, Godwin en el rebote de ataque está haciendo mucho daño. No estamos viendo mucho acierto en esta semi de... En el tiro exterior, como puedes ver, Carlos, pero bueno, estas son rachas, ya sabes. Luego puede ser que el que coja la racha se lleve al final el gato al agua, ¿no? Y el que falta fuera lo está viendo dentro, ¿eh? Correcto. O sea que de uno en uno los dos equipos no dejan de sumar. No, y al final es lo que tienes que hacer cuando no tienes una buena racha. Hay un buen corte de Mulero. Mulero combinando con Manzanero para poner el 5-8. Parece Ramírez. La tiene Parra, son de la Rúa, magnífico el movimiento de la Rúa, no pudo anotar, se la queda Sierra en cortito para Mulero se le fue, la tiene Manzanero, se le va a acabar la posesión al Madrid 3x3, 3x3 Madrid. Se sienta ahora, bueno, no, iba a beber agua, aprovechaba para hidratarse, en este caso Mulero. Hemos detenido 5-8 arriba Azuqueca. El amago ahora. El jugador de Azuqueca de Ramírez. Godwin, Parra. No hay manera ahora de que entre un triple. Habéis reducido los aros, que lo sé yo. Que os he visto. Son más pequeños, ¿o no? De otro equipo es uno. 5-8. Va a reanudar el partido. Mucho ritmo. De la Rúa. Encuentra a Godwin. Godwin para Ramírez. No. Ese rebote se lo queda a Sierra. Se lo baja de muy arriba. Fernando Sierra, el jugador madrileño. Pasado por el Majadahonda, por las Rozas, por el Casi, por el Palencia, por el Lleida y por el Cantabria. De la Rúa no se lo piensa. El rebote se lo queda a Godwin, que está haciendo un trabajo impagable. ¿Quién dice que no se trabaja el fin de semana? No pasa eso con Godwin. No. Con nadie de los que es están el aquí. Trabajo... Vaya oficina los habéis montado. Sí. Con vistas a la Basílica del Pilar. Bueno, ni el alcalde, ¿eh? Ah, el espectáculo es buenísimo. Sí, desde luego. 8-6. Arriba Azuqueca. Todo detenido. Para un poquito más enfangado el partido. Parra por dentro para Godwin. Godwin anota. Está haciendo mucha faena ahí Godwin, que decimos, mucho trabajo. Muchísimo daño. Tiene pegamento en las manos. 6-9. Más 3. 5-36 por jugar. Parra. Eso va fuera. Está la cosa de que no. No quiere entrar. Mulero muy dentro. Buena penetración de Mulero ahora. Anota para poner el 7-9. El jugador madrileño de 25 años, canterano del Real Madrid. Muy buena Dani de la Rúa también, son dos grandes. Mulero, no. Rebote. Mete de agente de tres. Hay dos canteranos del Real Madrid, uno por equipo. Sí. De la Rúa y Mulero.
5 faltas el 3x3 Madrid, 4 faltas el Azuqueca 3x3. Sí, la verdad es que para mitad partido que queda todavía llevan bastantes. Sí. Llevan bastantes faltas. Eso están ahí al límite ahí. Con la de la tensión que hay en pista, Jorge Parra. Intentaba anotar. Estado de comentarista con nosotros, Jorge Parra. En los partidos de las semifinales femeninas. Jugador madrileño de 24 años. Jugador del Cano, ex del Alcobendas. Ahí le tienen en imagen a Jorge Parra. Buscando anotar desde la línea de tiros libres con el 2 a la espalda. Esta imagen es súper bonita. 3x3 que entra en las 6 faltas. Ahora queda mitad de partido todavía, queda mucho partido todavía. Y 6 faltas. Eso nos puede complicar bastante. Sí, 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 sí. Vamos, sigue anotando por medio de Sierra. Complicado. Complicado. Ramírez. Dentro. 13-8 más 5. La brecha cada vez es más grande. Mira. Pero no lo permite Mulero, que también quiere apuntarse a la fiesta del tiro exterior. 12-13. Bueno, no, 12-13 no. 10-11-13. Pasos. Pita ahora pasos. 10. Lo está diciendo el sticker y lo recuerdo yo, camiseta de Vega Jimeno en sorteo, ¿eh? Para los que están viendo por Twitch, aquí el hashtag. Me parece un pedazo de premio. Sí, la verdad es que, oye. Hombre. Y encima reversible. Casi que te nada. La puedes poner de verde y de blanco, ¿eh? Eso es una cosa que no todas las camisetas pueden decirlo, ¿eh? Vamos, a mí me parece un inventazo. Además, eso lo que te permite es lavar la mitad. No, eso no sé cómo se hace, Carlos. Eso tiene que ser más complicado, sí, yo sí, creo. Yo creo que sí, pero bueno. Yo por si acaso alguien quiere, ¿eh? Dentro, Sierra. Se acerca a 3x3 Madrid. Sí, sí. Se pone cerquita. Viene de la Rúa. De la Rúa con Godwin. De nuevo de la Rúa. El pase para Godwin. Dando espectáculo en la Azuqueca. Se ha subido encima Manzanero. Sí, yo creo que. Subirse encima de Godwin. Eso es como escalar el Everest. Sí, sí. Más o menos. Complicado. Se ha hecho daño a Godwin. Sí, un poco ahí la caída. Cuando se ha hecho por ahí, eso estaba. Estaba. La espalda, yo creo, cuando pone la mano ahí y echar para atrás, hace un poquito de mal. Arruga el gesto, bueno. Un poquito de daño, pero bueno. Partidazo de momento que estamos viviendo. Buscando el pase a la final. Allí ya está el balón de Gautín. Que ha ganado su partido al San Feliuense. También hay final femenina ya. Esa sí está confirmada. Vázquez Girona contra el de Gautín. Sí. Exitazo. El equipo masculino y femenino. Todo detenido. Estaba atacando un mosquito. Puede ser, Carlos. Aquí estamos en zona de riesgo. Le he pillado a tiempo. Sí, sí, sí. Esto es recuerdo de Zaragoza, ¿eh? Te sí, 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 sí. La picadura del mosquito y la medida de la Virgen del Pilar. Correcto. Es esa cinta que mide como la Virgen. Mucho mejor si te llevas la cinta de la medida de la Virgen del Pilar. No cabe duda. Que si te llevas. Que si te llevas la picadura del mosquito. Picadura de mosquito. 13-11, arriba, en la Azuqueca. Al lanzamiento, Godwin. El primero no entra. La decisión de la antidepotida no le había gustado a Manzanero, que ha tirado la botella un poco con gesto de rabia. Sí. Godwin, adentro, esta sí. 14-11, más 3. El tiro de Mulero. Está empezando a acertar ahí Madrid, 3x3. Vaya canasta. Mulero sí que ha pasado con una escopeta el arco del detector de metales. Yo no sé cómo lo hace, pero lo ha hecho. Y ha entrado aquí
la metralleta cargada, Parra. Y no perdona. Ahora acierta Parra también. No ahora perdona. Estamos viendo más acierto por parte de los dos equipos. Mira Parra que bien ha sacado Dani ahí. Esa no entra. El rebote se lo queda con Godwin de la Rúa. Eso tampoco. Encontrando en las tres últimas posesiones sí. Posiciones comodísimas de tiro. El Azuqueca. Y otra más. Esta prefiere entrar Parra. Mira con Godwin. Levantó la cabeza. Buscó sumar de uno. No pudo hacerlo. 13-17. Más 4 Azuqueca. Inicio de posesión, 12 segundos, aquí en 3x3 son 12. Están dos jugadores solo, Madrid 3x3, sí, no sabemos si ha habido alguna lesión. Cierra, no entra, bueno, 3-2. Mulero, no, el rebote se lo queda. Eso explicaría lo que comentábamos de las posiciones cómodas de lanzamiento, claro. Sí. Es una sensación de superioridad. ¡Dentro, Parra! 13-19. No sé qué es lo que ha pasado. Adentro Sierra. Veo a Manzanero sentado en la silla. No, creo que solo tenían tres jugadores ahora para esta tarde. Pero a lo mejor ha tenido algún percance físico. Y eso explicaría también lo de lanzar la botella, a lo mejor. Gesto de rabia. Puede ser. Bueno. Ahora tiene dos tiros para acabar el partido ya. Si mete los dos tiros Parra. Parra, el primero. Dentro. Un tiro más y estará en la final en la Azuqueca enfrentándose al Balobra Big Team. Parra con el segundo. El hombre que ha estado comentando con nosotros. Mitad comentarista, mitad héroe. Tiene esa opción. El lanzamiento no entra, pero captura el rebote desde fuera hasta adentro. Se le da el privilegio de ganar el partido a Godwin. Le pone el tapón Sierra. Sierra la media vuelta. Toca en el canto del tablero. Coge el rebote y anota. Aguantando. Pese a estar con uno menos. El Madrid 3x3. Fuerza la falta. Parra. Que va a volver a tener la posibilidad de ganar el partido. Décima del choque. Metida por el Madrid 3x3. El lanzamiento de Parra. De nuevo, otra vez la posibilidad de lograr el pase a la final. Acabar el partido. El primero entra. Ahí está, levanta el puño Jorge Parra, que va a estar junto al Azuqueca 3x3 peleando por el título contra el Balobra Big Team en el Open masculino. Partido que antecede a la final femenina, que va a enfrentar al Basket Girona también contra el Big Team. Sí. Partido intenso, partido competido, partido que se lleva Azuqueca. Sí, la verdad es que Madrid 3x3 ha reaccionado. Parecía que a mitad de partido llegaban a con algún triple, algún tiro exterior de los que han convertido. Bueno, luego han debido tener algún problema físico. Se han quedado dos jugadores en pista. Y bueno, estar con tres jugadores es difícil jugar con tres jugadores porque al final el problema que tienes con tres jugadores, evidentemente, es que no se puede lesionar ninguno, porque si no te quedas con dos y luego con tema de faltas, no sé etcétera, qué etcétera. ¿Qué ha pasado con Manzanero? No sé si ha sido lesión o si ha sido algún Yo dudo problema, ya. Sí, sí, sí. Si ha sido sí, alguna sí. cuestión comportamental, ¿no? Sí, porque sí, estamos sí. ahora debatiendo con los colegiados. Sí, sí. No sé no si sabemos. Lo que ha pasado, pero algo ha pasado. Ya tenemos a los finalistas. Más que tiraron al Ligo Team y al Balón Ligo Team es entre la Azuqueca 3x3. Buscando ser los ganadores de ese 3x3. Y si quieres ser ganador de una camiseta de Vega Jimeno, escribes con el hashtag sorteo Herbalife 3x3 con número y una X en medio Zaragoza a través de Twitch, pues donde nos estás siguiendo, y bueno, entrarás en el sorteo que se realizará cuando termine la final
y alguien se va a llevar esa camiseta de Vega Jimeno, camiseta de juego de la jugadora que... Y dada, vamos a por la primera final, Carlos. Pues la primera final, la femenina, la que va a enfrentar al Básquet Girona contra el Big O Team. ¿Hay algún pronóstico que podamos hacer o algo que podamos anticipar? Bueno, digamos que una final todo puede pasar, ¿no? Es lo el típico tópico que se dice, ¿no? Una final todo se puede pasar, pero bueno. Digamos que favoritas serían en teoría Básquet Girona, pero bueno. Al Girona le conoces bien, al final es el bloque de la selección femenina. Correcto. 3x3. Yo, curiosidad, voy a preguntarle a... Ahora nos enteramos qué ha pasado con Manzanero, con el jugador del Madrid 3x3. Partido. Calentamiento, calentando unas y otras de las dos, de los dos equipos. Me estaba contando Manzanero qué es lo que ha pasado en el partido. No, ya me lo ha explicado, porque no lo he visto. Sí, ha sido una antideportiva y una técnica. Pues mira, pues antideportiva y técnica. Sí. Ha pitado antideportiva en el momento en que, digamos, que esa caída con Godwin, que ha sido un poco así, sí, rara de la espalda, y luego pues seguramente habrá protestado por la falta antideportiva y la pitada técnica. El problema es que estaban tres, es verdad. Estar tres pues es un poco complicado todo. Complicado todo. Sí. Bueno, ya están en escena. Digamos que cuando se tiene que complicar, se complica. Básquet Girona con Marta Canella, con Alba Prieto, con Vega Jimeno y con Aitana Cuevas. Aitana Cuevas, Vega Jimeno y Marta Canella, que son campeonas de Europa. Y enfrente va a estar el Big O Team, con María Sal, con Irene La Huerta, la que hemos tenido aquí comentando, con Elena Oma y con Paula Estebas. Y así es. La Rioja Big O. Así es. Buen espectáculo, vamos a ver, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro que vamos a ver un buen espectáculo, porque al final... Una final y, bueno, ahí también tenemos... También están cuatro jugadoras experimentadas, cuatro jugadoras que hacen 3x3. Elena Oma, que ha sido también integrante de la selección española de... Que ahora mismo se ha sido campeona de... Del Woman Series de Burdeos. Y bueno, pues digamos que vamos a ver que... ¿Qué nos depara la...? Están jugando hasta hace nada. Están presentando a las finalistas. Ahora salen a escena las jugadoras del Fisi Optimus, la Rioja Big O. Con el pedazo de speaker que tenemos para presentar a las jugadoras, casi mejor dejar de hablar a él, ¿eh? Nada, hay que dejar a Pablo, hay que dejarle hacer, hay que dejarle figura hacer. Pablo, sí, señor. Él va a su todo marcha día, y ya está. Todo el día aquí. Y lo hace fenomenal. Con el calor y el buen tiempo que ha hecho en Zaragoza. Ha hecho, bueno, un día espectacular. Sí, no tenemos mala noche. Ha habido calorcito, pero bueno, dentro del calorcito que hemos tenido, sí, la verdad es que... Llevadera. Llevadero, efectivamente. Ha estado bastante bien. Lugar ideal es el estar en el lugar ideal en el momento ideal, ¿eh? Sí, nunca mejor dicho. Sí. Bueno, tú que te voy a decir a ti, tú eres de aquí, claro. Bueno, pero el clima de aquí no es fácil, ¿eh? O sea, es la semana técnica, que viene, ¿no? La semana que viene creo que viene. La amplitud técnica como norma de vida, ¿no? Correcto, sí. O sea que para verano la mínima no es tan mínima como quisiéramos. Semana que viene ya nos anuncian 41 y 42 grados. Madre entonces... mía. Y empieza. No va a estar para ponerse un abrigo. No. 10 minutos por jugar. 0-0. Primera posesión para el Fisi Optimus, la Rioja Big O Team. Final. Que se dice así con mayúsculas. FINAL femenina. De esta prueba del circuito Herbalife 3x3 que se disputa en Zaragoza, quinta de la temporada. Y que llega de la mano de Baloncesto España y de Madison. Y primera canasta de Aitana Cuevas. Pues sí. Que se puede hartar, de vaya semifinales ha hecho. Sí. Todo lo que llegaba por su zona iba para adentro. Jugadora muy difícil de parar. Muy difícil, el poste bajo es... Porque aparte de su altura la reina. Y de la capacidad que tiene para guerrear, tiene una calidad espectacular, ¿eh? Así es. Una que pivota, sí, vamos. Sí. Y es muy inteligente jugando, es súper lista jugando, tiene...
tiene un buen nivel. Pero tiene recursos de base siendo bueno, una pivot pura, ¿eh? Sí. Eso es oro puro, eso no se encuentra mucho. No, no, que va. Por eso sigue siendo una de las jugadoras titulares de la selección española. Porque al final tiene recursos, pasa bien, juega muy bien al poste bajo, tiene su tirito, 3, 4, 5 metros, puede meter de fuera. Pues tiene completísima. Todo, jugada completísima, hay que ser muy completo para jugar bien a esto. Sí. Ahora está sentada, están en pista Vega Jimeno, Marta Canella y Alba Prieto. En el caso del Big O Team están Elena Oma, está Paula Estebas y está Irene La Huerta, a la que hace nada hemos tenido aquí, al lado, comentando. Paula Estebas, buscando anotar. Ahí está, sumando. De sumar sabe muchísimo Paula Estebas. Es licenciada en matemáticas, o sea, imagínate. Joder. Si no sabe sumar ella, ¿quién va a saber sumar aquí? Elena Oma. Intentaba salir fuera, en la pugna con Marta Canella. Una de las figuras del Barcelona de baloncesto. Sí. Una buena jugadora también, 5x5. María Sal. Elena Oma. El step back. Aparece Irene La Huerta. Ahí está, jugando en casa. La zaragozana. Oh, que canastón. Anota, que suma. Y de qué manera. Canastón de Irene. Sí, sí, sí. 3-1. Por delante. De momento el Fisi Optimus La Rioja Big O Team. Pero no, Tobega Jimeno. Aparece Elena Oma. Por cierto, estaba pensándolo ahora. Importante presencia del baloncesto vinculado a Zaragoza en esta final. Sí, Elena Oma, Irene en La Huerta y Vega Jimeno. Sí, Irene que es de aquí la. Mira, 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 mira. Qué bien. Aitana. Aitana Cuevas haciendo fácil lo difícil. Tremenda. Como viene haciéndolo durante los últimos 15-20 años en el baloncesto. Pues Vega Jimeno, un referente del Casademont Zaragoza femenino. Elena Oma, que ha fichado este año también por el Casademont femenino. Irene La Huerta, jugadora zaragozana. O sea que. Y Paula al triple. Y Paula al triple. Ahí está. Muy lista. María Sol. Un buen tiro también, pero rechaza el aro. Marta Canella intentaba llegar a ese rebote. Esto va 3-3. Quedan por jugar 7-42. Partidazo. Vega Jimeno, no. Pero ahí estaba Aitana Cuevas. Que debajo del aro. Se es escapan pocas. Incontestable, sí, mira, aparece de nuevo. Se la queda Aitana Cuevas, saca hacia afuera. Marta Canella, de nuevo Aitana Cuevas. Estaba ya. Para que uno vea la cantidad de recursos que tiene Aitana, lanzando la mirada periférica. Sí, sabía dónde estaba el aro, pero estaba mirando si podía dársela de espaldas a Vega Jimeno para buscar el triple. Yo creo que la primera intención de Aitana era dársela a Vega. Es un escándalo. Aitana, pero ahora el triple es de Paula. Un escándalo. Paula Estebas se atrevía también desde fuera. Aitana. Vega Jimeno que va a sacar el 1-1. O el 1 por lo menos. El más 1 vamos a verlo. Hay que verlo, pero desde luego estamos viendo un buen partido. Buenos recursos por parte de varios jugadores y jugadoras. Hay mucho talento individual aquí, colectivo, por supuesto, pero individual también. Sí. Adentro, Vega Jimeno. Paula Estebas está cada vez siendo mejor jugadora de 3x3. Cada torneo que juega lo hacen mejor. Vega Jimeno con la camiseta con el número 3. ¿Te gusta la camiseta de Vega Jimeno? Sí, la quiero. Acabo de participar. Pues escribe con el hashtag sorteo de Acabo de escribir, acabo de escribir. Y igual te la quedas, tú o el que quiera, ¿eh? Porque hay mucha gente aspirando a llevársela. No te creas. Que hay trato de favor, aquí no hay trato de favor, ¿eh? No, para nada. Ser comentarista nada. No te da la camiseta de Vega Jimeno. Vaya, hay que pasar por el hashtag como todo el mundo. Bueno, y partido igualado, ¿eh? Partido interesante, 7-7, otra nueva canasta de Aitana. Y sumando básquet Girona, en la figura de Aitana. Pero vamos, duro, duro, duro y disputadito. Es lo que se puede esperar de una final. Ese rebote se lo queda María Sal. Paula Estebas. Oh. Que intentaba anotar. Paula Estebas, lo recordamos, ha jugado la final de triples. Concurso mixto que ha ganado Nil Baques. Debajo del aro.
Peleo por esa Marta Canella. Buena canasta también. Anota, sí. La canasta que hubiera firmado Aitana Cuevas. Ay, intentaba un buen pase ahí Paula, pero ha pisado Aitana ahora. Sí. La línea de fondo. Se sienta Aitana, entra Vega. Se sienta María Sal también. ...6-0-7 por jugar. Partidazo que estamos viviendo, no es para menos. La final tiene estas cosas. Sí, está siendo una bonita final. Irene La Huerta no entra. La atrapa Alba Prieto. Alba Prieto saliendo al exterior. Allí ya estaba Marta Canella. Marta Canella por dentro con Vega Jimeno. Hubo falta cometida por Elena Oma. Sí, han jugado muy bien y Vega ha intentado, con su diferencia física con Irene, intentar jugar al poste bajo y la verdad es que lo ha hecho bien. Ha sacado la falta, también es una falta que puede estar bien hecha. Vega Jimeno levanta la mirada, hace el lanzamiento, lo escupe, el aro. Por dentro Vega Jimeno, hubo falta. No, ha pitado zona. Ah, zona, mira, pues mira. Para darse el tiempo ya hace falta. Pero no. Y 60 ahora es Marta Canella. Sí. Muchas rotaciones en el 3x3, como es lógico, hay que jugar a muchísima intensidad. Cuando hay check ball o cuando hay una parada, normalmente siempre se cambia para no tener que... ¿Tú que eres seleccionador, tienes que poner mucho orden para hacer los cambios o sale un poco también de los jugadores? No, eso tiene que salir un poco de los jugadores, de a lo mejor el que ha cometido dos fallos seguidos o a lo mejor el... Normalmente es el último que ha descansado, por decirlo de alguna manera, o sea, al que le toca salir, ¿no? Cuando jugábamos cuando era pequeño, pero bueno, a lo mejor... Cuando jugábamos cuando era pequeño nadie quería salir. Correcto. Hacía, ni quería ser portero. De cambio y el otro hacía, salía el sueco, decía, ¿qué cambio de qué, no? Y nadie quería ser portero, además, o sea, entonces, pero bueno. Pero ya te digo que... Más o menos la autogestión funciona, sí, en este caso. Sí. Normalmente el jugador que tiene que estar, a lo mejor, pues que está un poquito más cansado o que ha fallado dos veces, normalmente es el que tiene que cambiar. Sigue sumando Paula Estevas. Sí, están aprovechando, Vázquez Girona está aprovechando la superioridad física debajo de las jugadoras, de sus jugadoras, y está consiguiendo muchos balones ahí. Marta Canella, que intentaba el pase de espaldas, encuentra a Aitana Cuevas. Aitana Cuevas por dentro, había visto moverse a Alba Prieto, que se ha hecho daño en esa jugada. Está tendida en el suelo. Su movimiento ahí un poco forzado, no era Vega Jimeno, no Alba Prieto. Va a ingresar ahora Alba Prieto en pista. Y seguimos 9-9 y vamos por la mitad del partido todavía. O sea, fíjate lo que queda todavía, Dios mío. Queda mucho y bien que nos gusta. Queremos ver baloncesto 3x3. Alba Prieto, que acaba de ingresar ahora en pista, la jugadora de Sevilla, la nueva. Jugadora del Equinoccio Lugo, es del Leganés. Sí. Que es hija de un exfutbolista bastante conocido, de José Tiburón Prieto. Señor. Ahora comentarista. De Sevilla. Capitán mítico del Sevilla. En aquel Sevilla, donde estaba Rafa Paz, Martagón, Jiménez, te lo digo, me acuerdo de pegarle en los cromos yo a José el Tiburón Prieto. Sí, señor. Esta es de Paula Estevas. Pega hacia afuera. Sal. Se la deja Elena. Triple de Elena. Se pone por delante. Piso óptimo de La Rioja, 10-11. 10-11. Está siendo un partido súper disputado. Nadie se va. Marta Canella dentro. Otra vez. Lo hizo. Muy bien. Encontró una autopista donde solo había caos. Desde fuera, Paula Estevas. Mira, otro. 13-11. La tabla del 2. Está enseñando la licenciada en matemáticas. Sí. Ya te digo que cada torneo que la veo jugar 3x3 juega mejor. Es una cosa... Está cogiendo mucho... La jugadora empaque, que le dices, ¿no?, que dice, baloncesto 3x3 y te responde 9. Correcto. Eso es. Sí, me has dicho que era licenciada en matemáticas, claro, ¿no? Claro, por eso. O sea que...
baloncesto 3x3, le sale la cuenta rápido. Joder, ya te digo. Bueno, a mí no digas que me saldría, yo soy licenciado en filosofía y letras, bueno, totalmente pero, lo distinto. Hasta el 3x3 llegamos. Yo, hasta 3x3, hasta la tabla del 5. Me pides la tabla del 6 y ya no sé, estoy de acuerdo, pero hasta el 5 yo creo que más o menos. Sí. Ahora bien, no me pides hacer una raíz cuadrada, ¿eh? A mí tampoco. Y la división con cajas tampoco, se me ha olvidado ya también la división con cajas. No, no, vamos, cuando hablo de los números estamos fastidiados ya, Carlos. 13-11, más dos arriba, el Fisioptimus La Rioja, Big Out Team. Ves, ahí otra vez aprovecha el poste bajo. 13-12, 3-24 por jugar. Esa es Irene La Huerta. Irene La Huerta, se da la media vuelta, saca para Elena Oma. Elena Oma levanta la cabeza. Fue cortada en su trayectoria por Vega Jimeno. Sí, se iba claramente ya, yo creo, y entonces... Le quedan margen de faltas al básquet Girona. Sí, van bien de falta los dos, porque llevan 3 y 4, quedan 3 minutos 17. Yo firmaría cuando jugamos nosotros tener 3 faltitas, ¿no? Todavía cuando, sí, cuando queda ahí. Al lanzamiento Elena Oma. Se prepara, apunta, dispara y anota. Más dos para el Fisioptimus La Rioja Big Out Team. Desde fuera el rebote se lo queda Aitana Cuevas. Mete el cuerpo, el reverso por un lado, por otro y anota. Ahí es una cosa loca, tremenda, vamos. No sabes, o sea, por dónde te va a salir. Sí, sí. Ay, Elena ahí. Qué bien capturó esa. Balón. Alba Prieto se la pone. Y empate en la otra vez a 14. Jimeno, y empate a 14. Dos posesiones terminadas con éxito por parte del Básquet Girona. María Sal anota. 15-14. Alba Prieto no. Rebote para Irene La Huerta. María Sal por dentro. Elena Oma. Elena Oma que se perfila. Intenta darse la media vuelta. No puede levantarla. Abría los brazos. Como el señal de que hecho Valdega Jimeno. No. Elena Oma. Por dentro, María Sal. Elena Oma de nuevo. Partido físicamente duro, ¿eh? Sí, sí. Van a dormir esta noche partido bien. Partido físicamente duro, sí. Ahora se nota cansada las jugadoras ya. Esta noche van a descansar, claro que sí. Sí. Un partido que. Que va a costar. Exigente. Sí, muy exigente. Al lanzamiento Elena Oma, buscando poner el más 2, buscando poner el 16. Hay tiempo muerto. Sí. Para intercambiar opiniones y buscar soluciones. Bueno, digamos que estamos a 2 minutos del final, 14-15 a favor de Fisioptimus La Rioja. Y bueno, vamos a ver cómo se puede resolver. Está siendo un partido muy físico, el acierto, voy a decir una perogrullada, pero el que esté más acertado ahora. Básquet Girona está jugando mucho más el poste bajo, está trabajando la superioridad física de sus jugadores y digamos que Fisioptimus de La Rioja está también Big Out Team, está realizando un muy buen partido, las cuatro jugadoras lo están haciendo de maravilla, están plantando cara pues a un grandísimo equipo como es Básquet Girona. Se igualan las faltas a 4. Tendrá un tiro libre de Naoma. El rebote se lo queda. Sí, la propia Elena Oma. Elena. Desde fuera. Oh. ¡Hasta adentro! Ese triple vale oro. 14-17. Están a 4. Marta Canella no anota. María Sal. Sal hacia afuera. María Sal la pone en las manos de Elena Oma. Irene La Huerta encarando a Marta Canella. El rebote cae en las manos de Aitana Cuevas. Marta Canella. El bloqueo de Aitana Cuevas. Con tiempo Canella adentro. Hizo el trabajo sucio. Volvemos a tener partido complicado, sí. 16-17. Hizo la pantalla Aitana Cuevas y facilitó el lanzamiento. Sí. Lo ha hecho muy bien. Ahí tiene mucha experiencia. Aitana le ha dejado el tiro. Sal, Paula Estebas, eso va al aro y fuera. Canella por dentro, Vega Jimeno encarando a Sal, que estiró el brazo,
Aitana Cuevas. Aitana 17-17. Lleva haciendo esto casi 20 años. ¿Cómo no lo va a hacer bien? Si encima está es buena. Poniendo el partidito, Carlos, interesante. 18-17. Está a 3 puntos esto, a 4 o a 57 segundos. El desenlace que ahora puede ser favorable para el Basket Girona. Lo tiene a 2, lo tiene a 3 el Fisi Optimus, la Rioja Big O Team. ¡Qué final de partido! ¡Qué final de la final! Partidazo lo que estamos viendo ahora. Bueno. Estamos viendo un partidazo tremendo, vamos. Están ahí a tope los dos equipos. No se veía nada así desde el último 12 de octubre en la Plaza del Pilar. Tiempo muerto ahora que ha pedido Big O Team. Sí, Optimus La Rioja. Momento de, bueno, descansar y pensar, ¿no? ¿Cómo afrontarías si fueses uno y otro este final de partido? Pues digamos que 42 segundos, ¿no? El equipo que va a defender va a tener la opción de si puede hacer todavía una faltita un poquito más táctica antes de llegar a la sexta, dos faltas, perdón, antes de llegar a la sexta. Y bueno, digamos que quedan muchas posesiones. Ya sabes que aquí en el 3x3 son 12 segundos, quedan muchas posesiones. Yo intentaría ahora jugar una posesión, bueno, acabada en el poste bajo para cualquiera de las tres jugadoras de Básquet Girona, como creo que así va a ser, o una penetración de Marta Canella que se va ahora. Pero mira, ha fallado la entrada. Y es de marcha afuera. Es que está, sí, a lo mejor a posesiones, pero es que si anota desde fuera, el Básquet Girona se lleva el partido. Sí, sí, sí. Pero bueno, es esto? Complicado. ¿Cómo está esto? Elena Oma encara, Vega Jimeno, Elena Oma se intenta dar media vuelta, se casa María Sol, aparece Paula Estebas por dentro. Muy para María jugado. Sol, con qué comodidad va a terminar esa María Sol. 19-19. Si jugamos a verlo desde fuera, quien meta gana, Vega Jimeno. No entra, el rebote se lo queda Paula Estebas, viene a pedirla a Elena Oma. Quedan 13 segundos, 12, 11, 10. Elena Oma la esconde entre las piernas. Elena Oma se perfila, entrega para María Sal. Elena Oma, eso no entra, se la queda Aitana Cuevas. 4 segundos por disputar. Si queríamos elegir un final de final, era este. Bueno, 4 segundos para Básquet Girona, que va a tener, le vale una canasta de un punto, porque van empate 19. Sí. Vaya final de partido. Entonces, bueno, vamos a ver qué... ¿Qué traman, correcto. Vega Jimeno. Va a ser para Aitana dentro. Para Aitana, ¡Aitana! ¡Dentro de lo que más el tiro! Girona se lleva la prueba. Bonito de final. Zaragoza en un partido. Bonito final. Brutal. Bien, que hemos vivido en la Plaza del Pilar. 20-19. Buenísimo. Absolutamente nada que reprochar a ninguno de los dos. No, equipos. No, que va. Lo han hecho de maravilla. Juega muy bien más que Girona ahí la última jugada que yo pensaba que iba a ser, y efectivamente para Aitana. No es que sea más listo que nadie, pero era una de las posibilidades por los cambios que pueden hacer. Pero vamos, ha sido un partidazo. Han dado la cara a los dos equipos, han estado de maravilla y vamos, me ha parecido un auténtico partidazo. Cualquiera de los dos podía haber ganado, y hay que felicitar a los dos equipos, tanto a Básquet Girona como a Big O Team Fisi Optimus La Rioja. Otra muestra de heroicidad más de Aitana Cuevas, que la puede poner en el currículum, si es que le cabe. ¿Cuántas hojas tendrá el currículum de Aitana Cuevas? No lo sé, tiene muchas, yo creo ya, porque vamos. Y además tiene esa foto, moviendo de la foto a la pieza, ahí está el gesto de celebración espectacular. Este Básquet Girona, compuesto por el bloque de las campeonas de Europa en París, y sí, han hecho un muy buen torneo y una muy buena final, cuando no era fácil, después de además de arrastrar cansancio, bueno, creo que es para estar muy satisfechas. Sí, lo han hecho de maravilla, han jugado unos partidazos y la verdad es que han estado de lujo. Y sin tregua, sin opción de coger algo de aire, ya está aquí la final masculina. Ya tenemos a los dos equipos que se van a pelear por el título.
en categoría masculina van a ser el Balabra Vigo Team y el Azuqueca 3x3, que ya están calentando. De blanco el Azuqueca, de verde el Balabra. Partidazo el que vamos a vivir aquí en directo en la Plaza del Pilar. Todavía puedes aspirar a llevarte la camiseta de Vega Jimeno en Twitch, dejando el hashtag. Mira, sorteo, mira, mira. Herbalife 3x3 Zaragoza. Al final del torneo sabremos el ganador. Están, por cierto, repartiendo camisetas en la grada. Pues tú te puedes llevar la de Vega Jimeno, ni más ni menos, en esta quinta prueba del Herbalife 3x3 Series, que se disputa en Zaragoza, después de visitar el Campello, Murcia, Albacete y Marbella. En pista los 8 protagonistas de la final de este torneo. Los 4 jugadores del Balabra Vigo Team, que son Félix López Camacho con el 1, Eduardo Nogués con el 2, Eloy Galofre con el 3 y Javier Valeiras con el 4 y Godwin Osadenren en el Azuqueca con el 1, Jorge Parra con el 2, Daniel de la Rúa con el 3 y Adrián Ramírez con el 4. Bueno, el final Azuqueca, que lleva muy buen ritmo en las pruebas previas. Sí, se puede hablar sí, de favoritismo. Bueno, digamos que es una final inédita, como hemos dicho antes. Fíjate la final de antes, que siempre parte con un poquito de ventaja el equipo de Girona, y al final han jugado un partidazo, ¿no? Vigo Team. Y bueno, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Ha hecho un torneazo Vigo Team, desde luego. Y bueno, Azuqueca 3x3 lleva metiéndose en semifinales ya pues algún tiempo, tal, de los Herbalife que hemos jugado. Y bueno, pues aquí tiene una oportunidad. Cualquiera de los dos va a ser el nuevo campeón, bueno, porque ninguno de los dos ha campeonado todavía. O sea que no ha hecho, pero han peleado por ello. La Azuqueca en categoría femenina sí que ha hecho buenos resultados. Correcto. Vamos a tener el nuevo campeón aquí en Zaragoza. Momento de presentar a los protas, empezando por Félix López Camacho, siguiendo por Eduardo Nogués, que esta mañana ha hecho un partidazo desde el exterior, castigando en el encuentro de cuartos de final sin piedad a sus rivales. En el 3 se lo llega a Lofrey, con el 4 Javier Valeiras. Y ahora entran los otros, los de la Azuqueca, con Godwin, con Jorge Parra, con Dani de la Rúa y con Adrián Ramírez. Pues vamos a por otra final. Pues sí, el Balabra Vigo Team, que ha llegado aquí eliminando en cuartos de final al Basket Girona, en semifinales al San Feliuén, que en el caso de la Azuqueca se cargó en cuartos al Kenibel, se cargó en semifinales al 3x3 Madrid. ¡Vamos, vamos! Ya tenemos a los 3 jugadores que formarán de inicio. Allá vamos. En el Azuqueca 3x3 van a ser Parra, de la Rúa y Godwin. En el caso del Balabra, ese privilegio de iniciar de salida va a ser para Valeiras, Galofre y Nogués. Va a empezar el partido, va a empezar la gran final. Bola para Nogués. Galofre entrega fuera a Valeiras, empezando a ver si fluye el fuego exterior. De la Rúa dentro. Sobre la Rúa, la hace de maravilla. La final es para él. Para la estatura que tiene, penetre, juega uno para uno, utiliza muy bien el cuerpo. No es el jugador de menor estatura de este torneo. Sí, puede ser. Pero bueno, el talento. Buf, a raudales. No se mide por metros y centímetros. Madre mía. Tiene muchísimo talento, Dani. No debuta uno en el Real Madrid por casualidad. No, no. Hay otro en la grada del Madrid, está ahí Carlitos Alocén, que también es maña. Ahí está. Y otra maña tenemos allá en la grada arriba, Cristina Ubiña, exportando talento, Carlos, desde Zaragoza, ¿qué te parece? Alocén y Ubiña son talento a raudales. Sí, señor, sí, señor. Qué maravilla, además, que los dos estén aquí. Sí. La verdad que son jugadores de muchísimo peso. Sí, sí. Bueno,
Almacén, jugador del Real Madrid, Ubiña, una de las mejores jugadoras de la selección española. Y oye, no se pierden esto en verano, ¿eh? Nah, en verano, que va, que va. Uno tiene muchas opciones de ocio y, viene, sí, y han venido aquí, ¿eh? Les gusta, les gusta. Son jóvenes todavía, Cristina un poquito más mayor, pero les gusta el baloncesto y... Y enseguida me preguntaron y bueno, y encantados de que estén aquí con nosotros. A ellos les gusta y a nosotros nos gusta que estén. Correcto. Y a Dani de la Rúa le gusta meter canastas. De hecho, lleva los tres puntos de su equipo. Una, sí, desde fuera y otra desde dentro. Hace es duro de defendiendo todo también, ¿eh? ¿Sí? Es duro defendiendo Dani. Sí, sí, le buscan, sí, sí, muchas veces a él para jugarle al poste bajo. Pero aún así le cuesta. Cristina Muñoz, que se está pasando en grande, ¿eh?, en la grada. Dicho sea de paso. Moviéndola por fuera. El Valobra. Valeiras, que hacía el amago de lanzar, acaba entrando. No, esa se la queda Eloy Galofre. 3-0 arriba Zuqueca de momento en el inicio del partido. López Camacho saca hacia afuera. Galofre no entra. La lucha por el rebote acaba cayendo en las manos, oh, de Galofre. Tampoco consigue anotar. Godwin hasta adentro. Se sale eso. El rebote para el Valobra. López Camacho entrega para Galofre. Tampoco. No está teniendo suerte el dorsal número 3 en este arranque de partido. No, pero han sido dos tiros triples. Que tenía esas opciones y podía tirarlos. Estaba fácil. Bueno. Así ha decidido hacerlo. Moviéndola. Adrián es un buen triplista también. El Azuqueca, Godwin, de la Rúa, esa no. No pueden entrar todas, tampoco. Nogués. Nogués busca un apoyo, lo encuentra en López Camacho. Metió en la mano Ramírez. Para, sí, que se lo estaba pidiendo arriba. No pudiera llegar. Cumplidos los primeros dos minutos de partido. 3-0 arriba el Azuqueca. Dominando claramente el conjunto que viste de blanco. De la Rúa. De la Rúa hasta adentro. No entra, pero estaba Godwin preparado a la sombra del aro para poner el 4-0. López Camacho a punto estuvo de contactar con Valeiras. Apareció, sí, de la Rúa. Antes en la semifinal el Azuqueca ha pasado igual con 3x3 Madrid, te acuérdate que ha empezado muy bien, ha cogido una distancia y luego ha sabido administrarla correctamente, aunque bueno, también veremos si es la dinámica jugadores que sigue el partido. Sí. 4-0. Juego detenido abajo. Queda un segundo de posesión. Sí. Nogués, no le queda más remedio que tirar. Y eso no entra. Godwin. Parra. Parra que levanta la mirada. Entra hacia adentro. Saca hacia afuera de la Rúa. No. El rebote lo captura Godwin. Cómodamente para Parra. No aceptó Parra. Se lamentaba. Ha intentado Parra hacerlo tan rápido que al final ha fallado la bandeja. Y Godwin a su marcha. A coger rebotes. Parra saca hacia afuera. Aparece Godwin. Godwin se llevó por delante a Galofre. Se duele ahora a Galofre. En el suelo. Bueno, chocar con Godwin tampoco es fácil, ¿eh? Ponerse delante de él, ¿eh? Eso duele. Quieras que no, eso duele, efectivamente. Fue al suelo, Galofre. Sí, faltan ataques, sí. El jugador de Tarragona, de 35 años. Es del Begasti, del Torrelavega, del Tarragona y el Salou. Ambos equipos, el Azuqueca y el Valora, que se han enfrentado en la fase de grupos, en el grupo C. Sí. Igual ya se tienen tomada la medida. Desde fuera Ramírez. No. Se la queda Nogués. Lleva 3 minutos y medio y no ha montado todo todavía. Está Valobra Bigotín. Poco inspirado el momento. De cara a canasta el Valobra. 4-0. De la Rúa por dentro para Parra. Qué bueno el movimiento de Parra, que acaba de forma, sí, exitosa, 5-0. López Camacho, que lo intenta desde el perímetro. Eso no va, se la queda Parra, Parra, Ramírez, Parra, de la Rúa, Parra. La pide Ramírez, se la juega Parra. No entra, pero se la queda Ramírez. Ramírez que sale, abre de nuevo para Parra. Aparece de la Rúa, de la Rúa, rápido, de uno para uno. Metió la mano Galofre. Lo ha hecho muy bien Dani ahí.
5'53 para llegar al final de la final, para conocer al campeón, para conocer al ganador. Y tú, que nos estás viendo por Twitch, puedes ser también el ganador de la camiseta de Vega Jimeno. Escribe con el hashtag sorteo Herbalife 3x3 Zaragoza y a lo mejor tienes la suerte de llevártela. Sí. 6-0, 5'43 para llegar al final. Yo ya he escrito. Brazo Valeiras. Parece López Camacho. Galofre. No. No. No está acertando el Balobra. Tiempo ahí muerto. Vamos, tiempo muerto, sí, porque llevan 5'32 y no ha notado. Es muy raro todavía, o sea, es complicadísimo el... Es complicadísimo el poder anotar. Tiene que anotar un poco ahí Bigotín, si no lo va a tener complicado para poder superar ahí. Pero bueno. Se dan con la tecla en el Bigotín. Tras suena la música aquí en la pista. No, estoy ahí saludando a mi hija y saluda, a mis amigas. Claro que sí. Mira qué imagen de la Plaza del Pilar. Preciosa. Bueno. De noche más. Qué sitio, qué lugar. De noche. Esto es una maravilla. The place to be. Vaya tapón, acaba de poner ahora Valeiras. Apretando en lo defensivo el Balobra. El tiro de López Camacho entró. Inaugura el marcador. Dos puntos para el Balobra. Inaugura el electrónico. No ha sido sencillo para el equipo. No. Vamos a ver, partido nuevo. Recuperan la posesión después de un triple. ...5-11, 6-2 el Azuqueca. Tiro que sale rechazado. También hay que decir que este es el quinto partido entre dos días de los jugadores, porque en la fase de grupos juegan tres partidos, más los cuartos del sábado por la mañana. Bueno, no, más las semifinales. O sea que este es el sexto partido de en dos días. Mucho ajetreo. Se queda el rebote. Físicamente no es fácil. Más cada vez está todo más igualado y hay que hacer más esfuerzo para ganar. Nogués, no. Godwin. En la esquina, saca hacia afuera, la coge Parra. Parra colgándose en una nube para atrapar esa bola tan alta. 4'41 para llegar al final. Partido de anotación cortita, ¿eh? Las defensas y los ataques. Sí, pero bueno, tampoco, porque Bigotín lleva una falta. O sea... Falta de acierto imponiéndose a los ataques. Sí, sí, sí. También, al final la mano se coge un poco cuando... Sí, cuando juegas una final y tal, es más complicado. También hay que tener en cuenta que ahora mismo llevan 5 faltas a Azuqueca, que han jugado desde 3. Bueno, veremos a ver si no tiene que... Si no tiene que... Arrepentirse, da buena penetración de Nogués. ¡Anota Nogués! El tiro no entra. No, un tiro fácil para Parra, la han dejado tirar. Ahora López Camacho anotando. Se acerca el Eagle Team, pero corta esa progresión de esa manera de la Rúa. Menos de 4 minutos. Buen ritmo ahora de partido, ¿eh? Desde el exterior. Buenos aciertos. ¡Que viene, que viene, que viene el Balobra! Sí. De la Rúa se lleva el tapón de López Camacho. Acaba yendo al suelo. A ver, falta. Tienes trabajo ahora, ¿eh? En la entrega de premios. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Aquí lo pone. Anda, pues has visto. Estás comentando con un tío importante. Sí, 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 sí. Tío importante que trabaja fines de semana, festivos y días laborables. Calienta, o sea que sales, ¿eh? Que tienes que entregar el premio a las campeonas femeninas, que han sido las jugadoras del básquet Girona. Hombre, muy bien, encantado.
Encantado. Godwin que pelea con esa pelota desde el exterior. Parra no entra. Ahora Zuqueca ha puesto el corcho al sí. El tapón, perdón. Aparece. Nada, de manera. Godwin. Y acaba a base de insistir Godwin. Estaba ya tan encendido que acaba dándola con la cabeza ya, sí. Desde fuera el tiro. Mira, dentro. Tablero. Ha sacado el polvorín el Balobra. Ha abierto la caja de las granadas. Y con el fuego exterior, el fuego lejano, para nada, amigo, se ha puesto 8-8. Sí. ¿Quién nos lo iba a decir? 6-0, se ha petado el partido y al final va a haber que van a tener que sufrir los dos equipos para intentar ganarlo. 6-0, ahora va 8-8. Dentro Parra. Para volver a poner por delante a la Zuqueca. El tiro ahora de Valeiras no va. El rebote se lo queda a Ramírez. Ramírez saca hacia afuera. Parra. Parra la media vuelta. Aparece Godwin otra vez. Para poner el 11-10. 10-8, perdón. Ay, Nogués ahora. Nogués que no pudo anotar. Sí, un buen tiro de tres. Salió la pelota. Ahí. Entramos en un momentito caliente del partido. 8-10, se ha podido recuperar Balobra Bigoptín y bueno, vamos a ver. Ramírez lo vio claro, tiró, no entró. Aparece de la Rúa. La Rúa que está haciendo un partidazo tremendo, ¿eh? 11-8. Ahora se ha resbalado ahí Félix. Se cae. La Ramírez levanta la cabeza. Ahora tampoco. No. Se le está encogiendo el aro a Ramírez. López Camacho dentro. Esto es 9-11. Godwin de la Rúa. Viene de la Rúa por la espalda con Godwin. Se cuelga. ¡Jugadón! De la Zuqueca 3x3. Para poner el 12-9. Qué combinación, ¿eh? Cómo han combinado. Tanto es así que hay que mover la canasta y todo. Goldwyn, no te cuelgues del aro, hombre, que se mueve la canasta. Luego lo va a tener que pagar, ¿eh? Sí. Luego le vais a pasar la factura a Goldwyn. El buen chico, el buen tío. Sí, pero si se caiga el aro podemos jugar. Correcto, ser. Eso es verdad. ¿Cómo se ha colgado? Madre tenemos mía. Otra canasta, por si acaso. Ah, no bueno, pasa vale, nada. Bien. Todo controlado aquí, ¿eh? Que la gente se quede tranquila que si Godwin se carga el aro, hay otra. Correcto. Si se carga dos, ya tenemos un problema. Sí, ya sí, tendríamos no, un problema ya. Ya habría que ir a buscarla a otro lado. Bueno, tenemos correcto. El Helios cerca, ¿eh? Sí, el Club Helios, que cerca. Es un clásico del baloncesto. Sí, señor. No solo zaragozano, sino nacional. Ahí seguro nos dejan un aro. Seguro. Venimos con el aro desde un lado de la Plaza del Pilar hasta el otro lado de la No hay ningún problema. Sí, ya entraron 6 faltas a Zuqueca. Pues sí. Con esta ya son 2 tiros para Félix ahora. Ahora hay que tener cuidado con cada una de ellas. 11 y se 12. Pone a 1. Arriba de la Zuqueca. Viene Parra. No entra. El rebote para De la Rúa. De la Rúa que pide un apoyo de Parra, se lo va a dar Godwin. Viene de la Rúa. De la Rúa, el pase para Godwin. Evita que salga Godwin. Qué bueno el amago de Godwin. Decidió hacerlo él solo. A la primera no, a la segunda tampoco. A la tercera. Vamos a ver, no hay tercera. La no posesión para el Balobra. Vuelve a la pista Galofré. Se sienta Godwin. Entra Ramírez. Ramírez, Parra y De la Rúa. Valeiras, Nogués y Galofré. Los tres últimos de verde, los tres primeros de blanco. 1-18, 1-16, 1-15, 1-14. Nos acercamos al desenlace. Lo intenta por todas las zonas posibles Valeiras. Aparece en su ayuda Galofré. Esto es 12-12. Empate, un minuto. Parra. El tiro desde fuera, lo vio claro, no entró, ese rebote lo cogió del techo. Valeiras, Galofré,
Alofre que se perfila entre las piernas. Entrega para Valeiras. Valeiras, se le acaba la posesión. Yo creo que se estaba fuera de tiempo. Dando válida. Sí, no, ha sido buena. 13-12 de la Rúa. Se ha salido ahora el tiro. Se salió de dentro. Aparece Nogués. La pierde Nogués. De la Rúa. Bueno, si mete eso, nos tenemos que ir. Galofre mirando a la cara a Ramírez. Se entrega para Valeiras. No, se queda el rebote de la Rúa. Una posesión. Parra saca fuera Ramírez. No, se queda corto Nogués. 3, 2, 1. El balón, Rami Gautín. Se proclama campeón, sí, en Zaragoza. 13-12. Partidazo, Pedro. Partidazo, sí. Empezó Azuqueca con ese 6-0. Pero mira, al final, lo que hace, lo que hace creer, ¿no? Al final falló un poquito el acierto en Azuqueca. Bajó un poco el ritmo, la intensidad. Aprovechó Valortín para llevarla y ganarla. De rabia y de celebración de los jugadores del Balobra. Los campeones de este torneo. Así es. Galofre, Félix López Camacho, Eduardo Nogués y Javier Valeiras. Así es. ¿Te toca irte abajo a dar premios? Pues vamos para abajo, Carlos. Pues nada, un placer, encantado. Y entregando un premio en la Plaza del Pilar, en Zaragoza. Para un zaragozano ya, nada. Esto ya es chulo, ¿eh? Eso ya es la, vamos. Después de esto, la acabose. Solo puede ir hacia abajo. Bueno, Pedro Meléndez, un placer, Carlos. Nacional de Tres Postres, muchísimas gracias por estar gracias con a ti. Nosotros aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a asistir a la entrega de premios. Entrega de premios que va a tener ilustres protagonistas aquí en esta pista instalada en la Plaza del Pilar, en Zaragoza, en la capital aragonesa. Sus campeonas, el Big O Team, con Elena Oma, con Irene La Huerta, con María Sol y con Paula Estebas. Campeonas, el Básquet Girona, con Vega Jimeno, con Aitana Cuevas, con Alba Prieto y con Marta Canella. En categoría masculina, los campeones, los jugadores del Balobra Big O Team. Subcampeones, los del Azuqueca 3x3. Estas son las estadísticas del partido. Con un 21% de triples para el Big O Team, ha estado un poco a la diferencia en tiros de campo. 32% para ambos conjuntos. Los rebotes también bastante semejantes, 15-16. Faltas cometidas más en el caso del Azuqueca, 6x3. Pérdidas, 5 del Balobra, 2 del Azuqueca. Felicidad de los jugadores de verde, de los jugadores del Balobra. Tienen motivos para estar contentos. Ganan por primera vez una prueba de este circuito Herbalife 3x3. Circuito que empezó en Campello con la victoria ahí en categoría masculina del Big Two Mionil 3x3 y del Big O Team. Categoría femenina. Luego se fue hasta Murcia. Allí ganó el Pitius en masculina y el 3x3 Madrid en femenina. Luego se marchó hasta Albacete, de nuevo con victoria del Pitius en los chicos y de la Azuqueca en las chicas. Y la última prueba, la más reciente antes de esta de Zaragoza, tuvo lugar en Marbella. Esa la ganó el Básquet Girona femenino y el masculino y el Azuqueca en femenino. De esta manera se estrenan palmarés en las dos categorías. Tanto el Girona como el Big O Team ganan por primera vez un torneo de este Herbalife 3x3 Series, que llega de la mano de Baloncesto España y de Madison. Un espectáculo brutal que ha llegado a un escenario inmejorable, pues la Plaza del Pilar, ni más ni menos. Una de las más emblemáticas de España. Ahora es momento de los reconocimientos, momento de los premios, momento de celebrar. Los árbitros, que también tienen, como no puede ser de otra manera, su parte de protagonismo.
haciendo un excelente trabajo a lo largo de estos días aquí en Zaragoza. Recordar que el circuito le quedan dos pruebas más. Le queda visitar a Coruña y le queda visitar Barcelona en el Máster. O sea que el espectáculo todavía le quedan un par de capítulos. Están ya las manos que van a entregar los trofeos. Y oye, mucho ilustre ahí abajo, he de decir. Ahora lo comentamos. Están para entregar premios Elisa Aguilar, que es directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto. Está Pedro Menéndez, que ha estado comentando con nosotros, seleccionador absoluto del 3x3 masculino y director deportivo de la Federación Aragonesa de Baloncesto. Está Manuel Pérez, que es jefe de proyecto del Herbalife 3x3 Series de Madison. Y está Carlos Aloce, que es jugador del Real Madrid. Los cuatro personas que van a hacer entrega de los premios, las primeras en recoger el suyo, son las jugadoras del Big O Team: Elena Oma, Irene La Huerta, María Salcalzado y Paula Estebas Armas, que han sido las subcampeonas en categoría femenina y que van a recibir ese honor de manos de Pedro Meléndez. Ahí está ese cheque de 1.600 euros para las cuatro jugadoras. Pasando junto a Pedro Meléndez, las subcampeonas, incluida Irene La Huerta, la que hemos tenido comentando. Las semifinales masculinas son nosotras, y esas que ven en imagen son las campeonas, las jugadoras del Básquet Girona. Ahí están las campeonas, con Vega Jimeno, con Alba Prieto, con Marta Canella y con Aitana Cuevas. Jimeno, Prieto, Canella y Cuevas en ese orden. Saliendo a recoger su premio. Han hecho un torneazo y se han impuesto en una final igualadísima. Alba Lobra. El premio de 2.400 euros para ellas. Premio que entrega Elisa Aguilar, directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto. Mirando a cámara, apretan el puño. Ahí están Cuevas, Jimeno, Canella y Prieto, de izquierda a derecha. Saludando ahora a las jugadoras del Big O Team. De hecho, estaban hablando ahora, mira, Irene La Huerta y Vega Jimeno, jugadoras vinculadas al baloncesto de Zaragoza. Y ahora viene la Azuqueca 3x3 a recoger su premio de subcampeón, con Godwin Osarenren en primer lugar, Jorge Parra, Daniel de la Rúa y Ramírez, Adrián Ramírez. Les hace entrega del premio Manuel Pérez, jefe de proyecto del Herbalife 3x3 Series de Madison. Ese premio de 1.600 euros para los jugadores de la Azuqueca, incluido a Jorge Parra, que ha estado comentando con nosotros todo lo que ha sucedido en las semifinales femeninas. Y ahora aparecen en escena los campeones masculinos, los jugadores del Balobra, que han hecho también un excelente torneo. Félix López Camacho, Eduard Nogués, Eloy Galofre y Javier Valeiras, del 1 al 4, en ese orden, de derecha a izquierda en sus imágenes, van a recibir ese premio de 2.400 euros de manos de Carlos Salocén, del jugador del Real Madrid de baloncesto. La satisfacción de los jugadores de verde posando con ese premio. Y ahora lo que nos queda es el colofón, la foto de familia. Todos los protagonistas de esta entrega de premios, para poner la guinda al que ha sido un torneo espectacular de principio a fin. Ahí están todos.
la satisfacción y la felicidad después de un excelente torneo. Y al final lo importante es eso, la deportividad, que estemos todos, celebrarlo en una jornada espectacular de baloncesto 3x3 en un entorno maravilloso como es la Plaza del Pilar de Zaragoza. Un lugar que ha cogido esta prueba, después Coruña y después Barcelona. Se despiden ya los jugadores, nos despedimos nosotros. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado siguiendo esta prueba desde Zaragoza del Herbalife 3x3 Series. Nos vemos en otra. ¡Chao!